¡Ey! La mesa reñoña ya empezó. Lunes de la mesa reñoña en vivo. No sabemos si la miniatura es sí, de un caballero del zodiaco. ¿Quién es? No, sí, eres, sí es Thor. Sí, porque trae ¿quién? La hacha. ¿Sí es Thor? Sí es ¿eres Thor? ¿Eres ¿el sector? ¿Pero quién es? Thor. ¡Mi pito con una flor! ¡Así empezamos! ¡Bien retros! Y les presento este panelón de expertos en nada y críticos de todo. Y comienzo con el próximo expulsado de la mesa arañoña, ¡Memo Hierro! Gracias. Pero a ver, gracias. No por mal. Ya hemos dicho. No, todavía no. No decimos nada todavía. No, ya, okay. La próxima semana. ¿No digo más? No. ¿Cómo estás, Memo? Si no tienes comida el día de hoy. Ok. Sí, pórtate bien. Gracias. Che, Memo, está como los tíos, como ya están ruquitos, te traen regalitos y la chingada. Hombre, va, te va. Dulces un para los niños. ¿No quieres que te traiga regalos la próxima semana? Déjate de mamadas, puñetas. ¿Cómo estás, Memo? Ah, bastante contento, a gusto. Una semana bastante interesante. Fuimos a las oficinas de Call of Duty, al rato les platico. ¿Y se dispara? Sí. ¿Hay minas? ¿Había claymores? Está interesante. No te dejan tomar ni video ni foto los cabrones. O sea. Pero está chido. Ah, pero no lo hagas en un show de comedia. Porque se enoja. Porque sí. Es un mamón de mierda. Pero paso bola a mi querida amiga Ana Valero, que huele a fresitas el día de hoy. ¿Te huele a fresita? Pregunta, ¿por qué te huele, Memo? Porque siempre que me saluda me huele. Pero ya me acostumbré. O sea, ¿pero es acoso? No, esa mente es ambiente sano. O sea, porque es que la gente piensa que la estoy acosando, pero no. O sea, llevo de conocerte 8 años, ¿no? A tostitos. Estás mamando, ¿no? ¿Huele a tostitos? Sí, como 8 años. Chico, ¿pero qué le huele? No, pues que se perfuma mucho, entonces. Tostitos Flaming Hot. O sea, cuando la saludo, pues me abraza y... Sí. Exactamente. Es como esos vatos que salude. No, solamente con ella. Ah, es bueno. Es porque huele demasiado, entonces pues, aprecias el momento. Abrazas a la mole. A mí me ha tocado abrazar a la mole y es como queso fundillo. No, huele a mujer así. Ah, chinga. Es que Memo no sabe a qué huele una mujer. Ah, cosita. Ya vas a empezar. No, no le digan cosas a Memo. Pero pregúntale qué huele. Es que antes lo único que abrazaba era la mole y es como queso fundido echado a perder. ¿Qué huele fundido? Y cuando suda la cruda, la mole es lo peor de la vida, güey. A culo. A chetos y a mamut. Estaba encerrado en un cuarto con la mole por 2 días y la neta huele feo. Sí, la neta sí. Bienvenida, Ana Valero. Gracias, qué gusto estar aquí un lunes más. Y paso bola nada más y nada menos que a la mole. ¿Cómo están, señores? Saludos a toda la gente, gracias por estar con nosotros aquí. Muy chido la gente, agradecerle al público que fue a ver a Franco a Phoenix. Phoenix, Arizona. Y al Booker, que al Booker que no lo México. Se portaron muy chido. Sí. Oye, vi la historia que subiste, que fuiste al motel de Breaking Bad. Fíjate, la vuelta. Donde nos quedamos. ¿Solo o acompañado? Staff. No, al frente. Iba acompañado de Ana. Me dice Anthony, hay que buscar lugares. Y anda, está retirado. Le digo, güey, aquí está el hotel O sea, pero nos tomamos una fotito ahí y y un lugar donde cagó Walter White. Nice. Así está la caca. ¿Todavía está la caca? Está así con un impermeable amarillo. No, pero es que habíamos ido el año pasado y a veces hicimos el tour completo. Porque están medio retiradas las cosas. Pero no, muy chido. Los dos públicos, qué chingón. Sí. Se trataron a mi compadre Franco y un servidor que abriendo. Pero la verdad se pasaron de lanza. Así, la gente muy, muy buen pedo, como que querían comedia. Sí. Querían recibir comedia y. Traían ganas de pasarse la vida. Pasarse la vida. Se agradece. Y bueno, ahí saludos a todos y nomás rapidito. ¿Puedo hacer un anuncio rápido por este pedo? Yo este viernes estoy en McAllen, Texas, en la catedral. Ya es este viernes. Pero el sábado iba a estar en Laredo. Por cuestiones técnicas, porque no se me van a echar del lugar, se fregó algo que hace que pues haya electricidad en el lugar. Ah, no, se va a cambiar. Un pues no sé si un chengo, un monkey. El lugar de, en vez de estar el próximo sábado, que es este sábado ya, que es 18. 18 de junio. Se va a cambiar la fecha de Laredo, Texas, para el 10 de julio, domingo 10 de julio. En Saltillo. No, güey. Bien mal. No, yo para que no vaya a ser, porque me digo, Raza, pues ya te vamos a esperar. No se cancela, solamente se mueve un mesecito más. Pero no lo avisas una semana antes. Estoy avisando una semana antes. La gente que compró sus boletos, no, esos mismos boletos van a jalar para el 10 de julio. Porque si hacemos el evento y llega a fallar ahí el lado de la luz o la chica el clima, no, chica, va a haber más. Entonces, que mejor se arregle bien todo. Y para el 10 de julio de este mismo año, obviamente, vamos a cambiar la fecha de
Laredo. Pero este viernes ya estamos en McAllen, ahí. ¿Qué diga su McAllen? Ahí vamos a estar en la catedral. Pero bueno, le paso la bola a Yami Ruth. Déjame presentarla bien, güey. Yami Ruth está chava. Muy contenta, muy feliz de estar aquí, ando despierta porque hoy no me bañé jicarazos. Yo pensé que estaba dormida. No, hoy no me bañé jicarazos. Sí, hoy sí agua. Pero oye, agua temprano o agua todo el día. Bueno, hoy hubo todo el día. Qué chingada. Entonces. ¡Cancelen! ¡Pinche agua y drenaje! Pero, bueno, ahí también empezó por mi colonia a las 7 de la noche y ahorita la cortaron a las 11, pero era que un chorrito, o sea, no subía. Ahorita a las 11 todavía, a las 11 de la mañana. Ayer también hubo, pero. Pues se supone, no, pero no, ya lleva 4 días sin agua. No me enteré, yo llevo ni bañarte. O más allá en la madrugada, güey, la madrugada, pero está de la verga levantarte la madrugada. Yo llevo todo desde el sábado. Ay, por eso te bañas en perfume. Con agua. No, cuidado. No, tío. No te acercarás al sope. ¿Qué te dio? Pero ahora sí se bañó. Sí, ya no agitarás. Bueno, muy contenta y quiero pasar bola a la invitada, Miss Diamond. Hola, gracias por la invitación. Gracias. Bienvenido. Hola, gracias. Yo pensaba que era Rengoku, güey. No, gracias. Es que me da el aire de frente y la voz no es así. Una voz muy femenina, ustedes lo saben. Pero gracias. Llegando aquí sin agua. Sin agua. Hay pene, pero no hay agua. Entonces vamos a ver cómo nos llega. El problema es que los peres todos sudados. La gente peores cosas hemos tenido en el hocico. Así que mira. No, pero gracias y gracias por la invitación. Y paso bola al señor Sergio Mejora. Gracias. Bienvenidos a todos a esta mesa. Oye, por cierto, quiero agradecer a la gente de Virgil que estuvimos el jueves en Virgil. No me diga. Muy bien, casi lleno. Muy padre. Y luego, ¿con quién te presentaste? Con Tucán Guzmán y Mikan. Por eso casi lleno. ¿Cómo hubieras invitado a Tucán? Oye, Loki andaba ahí, Mikan. No mames. No. Tucán Guzmán. Néstor Guzmán y el muerto también. No me diga. Ya está muerto. No me digas que tomó el curso con Macario. Hay que tener huevos, Macario. Sabes que te quiero mucho. Y el viernes, en Metepec también. No, trae el de la Pioni. Sí, va. El muerto. Ya trae el de la Pioni. Gracias a la gente de Metepec. Allí en Mercado Casavieja también estuvimos el viernes a toda madre. Y quiero pasar bola al señor Cristian Mesa. ¡Venga! ¡Solo culero! Gracias por la invitación. No se vayan, porque la vamos a pasar muy bien. Va a haber invitados. Le mandé un mensaje ahí a Batallo Ves para conseguir invitados así. Oye, vos, ¿qué hiciste el mascarriata, güey, que invitaste? Sí, sí, sí. No, hoy traemos, güey. Le mandé mensajes a Luis Suárez y me contestó, güey. Le dije, ven a la mesa reñoña. El futbolista Luis Suárez va a venir ahorita. ¿Uruguayo? Wey. Sí, va a venir. ¿El que muerde? El sí, güey, el vato nos va a platicar cuando mordió, güey. Cuando el vato metió la mano y paró el gol de tramposo, de África. Y luego fallaron el penal. Aborrezco a esa gente. Güey, no mames, güey, estuvo con madre, güey. Salvó a todo Uruguay. La gente se la celebra, güey. Eso es como inyectarte esteroides y decir, mira qué mamado estoy, güey. Neta, güey, o sea, la neta, a mí sí se me hizo una caps. Que el vato dijo, hay que ganar, y metió la mano, güey. ¿A poco no has hecho cosas así? Yo he metido la mano para ganar. ¿Ya lo querían de portero? Sí. Todos hemos echado la mano para ganar. ¿Tú has metido la mano para ganar? No, yo he hecho la mano nada más. Eso, chingona. Pero bueno, entonces, chingo de invitados que va a haber el día de hoy. No se vayan, gracias a todos. Y así comenzamos la mesa. ¡Ah, chingada! ¡Mi canal Poncho! Que mi respeto es porque la semana pasada no creía que por tu corpulencia brincaras esta mesa y te pasaste de verga. Yo pensé que ibas a desmadrar la mesa. Yo dije, va a mandar a ver. Dije, ya valió madre. Hola, no tocaste nada, güey. Nada. Volado. Bueno, fueron grandes mesas. Apenas tenía que durar. Lo que calculé es no pegar al micro ni a tu cara. Gracias. Ya Facundo y a Cristian. Dije, los demás sí me los llevo, chingados. No, está bien, esquivaste las dos cosas más caras de la mesa de la ñoña. ¿Qué? O las que de volada se desbaratan también. No, pero al siguiente día trae un bolón. Los pantalones de Ana Valero estaban acá. Cállate. Quítate a la verga, no me agarres tú. Hazte para allá, deja. Por cierto, tu hermano dio una sensación en la... ¡Ay, esa! ¿La sensación de qué? No, de nada.
Yo sé que es sensación en varias cosas, pero no me digas. ¿A dónde fueron? No, a ningún lado. Yo andaba yo. Yo te iba a mandar un MS, digo, un mensaje. ¿Neta? Uh-huh. ¿Y por qué no lo mandaste, puñetas? Estaba dormido. Y dije, mi compadre está dormido también, porque sí, dormimos lo mismo. No, yo sí. No mames, ni el pedo. Mi vieja me paró, órale, cabrón. Llévame a divertirme. Y todavía llegas y cumple. Ay, ay, ese sí es jale, va, y no mamadas. No, sí, desde que te terminas y te lo juro así de que te acuestas así. Nomás le dices, gracias, papá Dios, y te duermes. Nomás le dices, no son malas, lávame y tápame. Sí, le dije, ¿puedes con una toallita húmeda limpiarme? Quítame el calambre. O que le dices, súbete tú, me gusta cómo te mueves. Sí. Súbete tú, pero al segundo piso, porque... Y luego cuando acabas rápido dices, no, es que te mueves con madre. Es que no te me quedes viendo los ojos. Me vengo de pedo. Gimes un chingo, va. También. Es que ya te traía un chingo de ganas. Amiga, aquí. Yo quiero preguntar a la llama que si gime mejor o no. Recibe buena paga. El que paga manda. Si gime mucho, pues es que recibe buen dinero para que se venga rápido. Pagas, es que si pujas mucho, es ya para que te vengas rápido también, sí. Para que se excita, se sienta grande, pavo real y bolas. Okay. En 5 minutos estás fuera. A mí me pasó una vez y yo le dije, no mames, yo me conozco. ¿Para qué? Sí, claro. ¡Qué grande era! Luego te regalan el pujido, muy regalado. Pujido no se regala, se gana. Sí, si estás muy callada, pues cógeme bien, cabrón, atínale. No, está bien gacho cuando más se escuche. Está bien gacho. Está bien gacho cuando se escucha. Pero es cuando tienes amordazada, ¿no? Pero ahí es cuando hay morrillos, güey. Sí, no. 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 Mamá. Tío. Mira. Se cayó la maqueta. Se me paró. Pues así andamos, de un hocico. Queremos agradecer a nuestro equipo de producción que nos acompaña esta noche en los controles, el señor Rubestel Flores, rubenflores@gmail.com. Está también la señorita Rachel Astiazarán, el señor Fer Reyes, el señor Rodolfo Base y Jesús Patatucci haciéndose, de comodín. Así que comenzamos esto que es la mesa reñoña en vivo. Ya estamos de regreso en la Mesa Reñoña en vivo. Recuerde que usted puede participar con nosotros con el hashtag La Mesa Reñoña en vivo o La Mesa Reñona si usted es pendejo y no sabe poner las letras en su teléfono. Gracias por el jalón de orejas, mi querido Checo Mejorado. Saludos para Rubén Cervantes. Felicidades por los 140 millones en RPM. Ahora ganarle a Baby Shark. Está imposible, Baby Shark. Pero estamos a 1,500,000. Fíjate bien, qué hocico. A 1,500,000 de ser el show de comedia completo con más vistas en YouTube. ¡Eso! ¡Todo YouTube! En inglés y español. Wow. Sí, señor. Pues pásamelo, puñetas, para compartirlo. Mañana te lo mando. Y por cierto, batallas porque quieres. Este domingo se estrena Payaso en este canal de YouTube. Corten este clip y etiqueten a su reaccionador favorito. No. O puede mandárselo a su reaccionador favorito. No. Porque vamos a hacer un convenio.
Hay algunos canales que video reaccionan que son muy amables y pidieron permiso, y cuando te piden las cosas bien, pues dicen, en el pedir está el dar, ¿no? Oye, Franco, fíjate que en mi canal hago así, no sé qué. Ah, sí, carnal, va, dense. Hay otros que no dicen nada. Y lo hacen por sus huevos. Por apoyarnos. Por eso sus canales se llaman, o el video Nacionalidad reacciona a Franco Escamilla. Que a mí me parece que digo, no mames, no se ve como que está apoyando. Pero con los que tenemos convenio les dijimos, aguánteme 2 meses. Entonces, mándele este pedacito a su video reaccionador o le van a chingar el canal. Lo estamos diciendo en buen pedo porque es material protegido y porque ya ni siquiera soy yo el que los reporta. Uno en buen pedo, también porque luego te mandan a sus seguidores. Sí, sí. Es ya con mucho sacrificio. No les crean, porque primero les llega un aviso de parte nuestra de, oye, carnal, pues no estés usando contenido. Les vale chorizo, suben otro o no lo tumban. Y luego YouTube, oye, no puedes hacer eso. Ah, no creo que pase nada. Y luego de repente, ¿sabes qué? Te van a quitar el canal. Y luego empiezan ya, es que Franco, ¿por qué me quitas mi canal? Yo no le he quitado el canal a nadie, a nadie. Entonces, para evitarnos, si usted es seguidor de algún reaccionador, para evitarnos todo eso, porque nosotros no, lo que solo queremos es nuestro trabajo, y el show payaso va a estar completo. No va a ser en pedacitos, lo vamos a subir completo este 19 de junio, Día del Padre aquí en México. Y si usted es reaccionador y es de los que tenemos en lista blanca, les pedimos 2 meses. Le dije, claro que puedes reaccionar, dame chance 2 meses porque tenemos el estreno. Y habrá uno que diga, ah, lo podemos hacer en Twitch. Inténtalo. Tampoco en TikTok, que lo pongan TikTok arriba. Ah, sobre, y si eres de los que hace así, chingas a tu puta madre. No sé cómo tienes los huevos de hacerte llamar creador de contenido de verdad, güey, que eres, estás tú a un lado de Cristian Mesa en lo creativo, para que me entiendas cómo está el pedo, güey, para que veas de qué tamaño es. Va a ser el primero que va a subir el show de payaso. Ojalá, hijo de... Oye, ¿reaccionan a todo el show? Sí. Ay, qué poca madre. ¿Y sabes qué es lo que más caga? Que, por ejemplo, lo están pare y pare. ¿No? A la mitad del chiste. Sí. Qué poca, aparte pendejo. Te rompen el ritmo. Y luego dices tú, y nada más estoy viendo ese Uzbekistán. Y luego, claro. Eso sí es cierto. ¡Claro que es cierto, hijo de tu puta madre! Todo es cierto. Bueno. O también, o ya también te están robando las descripciones de tu Twitter para jalar gente. Oh, tampoco sí se debe de hacer. ¿Cómo es? Y menos si somos amiguitos. No. Y con imágenes, no, y todo, con imágenes y todo. Ahorita, ahorita te digo una cosa. Ahorita es que hay que ser muy hijo de puta. Si son así, tienen que ver esto. Sí. Tengamos tantita decencia, dijeran los españoles, entre bomberos no nos pisemos la manguera. O, como decimos todos los que salimos con la mamá de Checo, voy yo porque la semana pasada estaba llena. Saludos a José Cano, le manda saludos a la Mole. Rafael López, que dice que le mande saludos también a la Mole. Mami Roots, a la chingada. Jesús Salazar, que me mande un ya estate quieto. ¿Así dices en tu TikTok? Estate quieto, ¿no? Ok. Omar Payares, que me salude la más bella del squad, Rachel. Ese güey anda sobre, Rachel. Ya, Rachel, ya, dile que es un señor de 50 años en un rancho. Se muere la escopeta. Calzón blanco, te digo con la boca. Pero el pito ya, de Cheto, ah. Que ya sí, se vean no, aquí en el Oxxo o algo, ya se. Sí, yo creo que ya se ganó un saludo. Omar Payadares. Payares. Omar Payares, hola. Chingas a tu madre. Ya ves lo que dijo Rachel. Diego Linkov, dígale a la Mole que me mande saludos como Memo en un multiverso donde no le gustan los videojuegos. Vean esto. No, hola, soy Memo Yerba. Ah, sí, esto es fuera de control. Saludos a Magigi. Saludos a Mane y Roger. Saludos a Fernán C. Aunque Ana huela a huevo, yo la huelo. Te amo, Ana. Gracias, dice, pero que no aunque huevo, hueles a huevo. Saludos de Misantla, Veracruz, para Ica y May, de parte de Rubén Durán. Qué chido ver a Ana Valero y Ana Valerota. ¡Oye, no, me pendejo! A mí no me estés insultando así, diles. Gordo, lo tengo bien que te sientas, ojete. Sí. Por cierto, Miss Diamond, ¿preparó usted nota? Sí, sí, sí. No sí me diga, cuéntenos, por fíjese favor que me dio mucha risa la nota porque dicen... Cristian Nodal cayó en depresión. Pobrecito. Pobrecito. O sea, la verdad es que no es depresión, eso ya es el hambre, ya no se sabe. La secuestraron, no sé qué, porque, güey, trae tatuajes, o sea, aparte se agarró putazos, bueno, habladas con Maluma. No, fue con J Balvin. Ah, ese pendejo. No, pobre J Balvin, ¿eh? No, okay, todo el mundo lo agarró contra él, pero... Como que es el que buleas, ¿no? Pusieron la fotografía de Nodal cuando empezó y la de ahorita... Sí, fue una putiza. Belinda es perra. ¿Esto chica? ¿Esto chiquita? ¿Tú qué crees, perra, en tu punto de vista, que haya hecho Belinda
para que Nodal tuviera esta transición. Se lo cogió como nunca en su perra vida sí, lo ha hecho. Ni su mano le apretó tanto. Porque sí, es que es como si Carmen Salinas resucitara. Porque al principio era así modosito. Y ahorita lo ves y no es el mismo, güey. No, ya no es. Y dicen que cayó en depresión. No cayó en depresión, cayó en cristal. No mames, eso es otra cosa. Ese es foco directo. No, no, sí, creo que estaba teniendo un mal día, Nodal. O sea, estaba teniendo un mal día y de repente Balvin la quiso acá rebanar. Chavacano. Llegó de chavacano y, sí, sí. Y dijo, contigo me voy a desquitar, güey. O sea, sí. Yo digo que a lo mejor a Balvin le manejan la cuenta porque... Alguien que lo odia, ¿no? Publica cosas, sí, no sé. Se meten pedos a gratis, pues ya que mejor ya haga su ritmo. Pues ya, pero igual, ¿no? Sí, todo el pedo era por el cabello. Y yo vi el posteo de Balvin, pues muy inocente. Sí, yo fue entre las tres. Mire, nos parecemos y otro, ¡tu puta madre! ¡Wow, wow, wow! Sí, estuvo chido eso, güey. Sí. Nos parecemos largas. Así ¿por quién está más feo, Nodal ahorita o Balvin? Nodal. Nodal es un Pokémon evolucionado, no chingues. No, 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 no. No. Nodal, es como la evolución del Pokémon, así tierno, así Pokémon. Y Pokébola después dices, no, es que sí, no mames. De 2 años para atrás, o sea, sí, pues sin tatuaje se veía muy niñito. Muy sí. Niñito, y ahorita ya se ve más. O sea, yo soy chacalera y sí digo, no, ahí pinto mi raya. Y vea que, soy chacalera. A mí me gusta que en lugar de puerta tengan cortina. Ah, entonces. Pero no, si lo ves y... En no Itálica. Sé, no, sí, güey. Ahorita lo ves y piensas que es Brincos Dieras, van. Dice, ¿qué onda? ¿Un chistecillo o qué? No, no, no. Saludos al buen Chris. Anda deprimido, ¿verdad? A todos nos han partido alguna vez la madre. Imagínate dejar a Belinda también. Ponte a pensar. Chevy está perfecta, intacta. Está... ¡Intacta! Mira, o sea, yo sé que igual y la voltea se dice Tupperware abajo, pero... Ey, Mayla de Zapito con madre, va, la Belinda. Pues entrenó desde chiquilla el Zapito. Imagínate cómo te brinca Renacuajo, no chingas. Es una cosa ¿cómo bella. ¿Cómo va a tener el Zapito? Oye, pero Belinda que trae 3-3, ¿no? 3-2. 3-2, 3-2. ¿Quién? ¿Belinda? ¿Belinda? No, como 3-4, algo así. No. Hablamos de la edad, que no creíamos que... ¿Quién queda? ¿Anaí? Ah, porque también nos sorprendió ver que Anaí salió en el concierto de Karol G. Karol G. Okay. Salió perfecta, tiene 39 años, dos hijos. 39 años. Perfecta, o sea, en verdad tiene lavadero. Qué cabrón cuando vives del erario. No. Yo digo que literalmente vomitó a sus hijos. No es normal, no es normal que los pueda, es preciosa, me quedé muy muy impresionada de, ay, qué, mis mamadas. Sí, es, sí, muy, muy. Tiene 32 años, próximos 33. Belinda, sí. Está muy joven. Cristian tiene como 20 y tantos, ¿no? 23, ¿no? No, Cristian tiene 29, ¿no? ¿Cuántos tienes? No, 24, ah, no, dale, 22, 23. Lo que me trajo a consecuencia pensar, ¿es normal que una mujer tan bella sí te cueste tenerla como novia? Porque todos los novios de Belinda se han quejado. Que yo no lo critico, al contrario. Dale, si lo tienes, presúmelo. Pero Chris Angel, el mago, el cirujano de que la traía por Abu Dhabi, no sé qué. Giovanni. No, ¿sí? Andaba en un barco, quién sabe por dónde, la vieja preciosa. Pío Rivera también. Pero es que la familia de ella ya es de billete, ¿no? ¿De quién? No, la de Belinda. ¿No ves que este Nodal le criticó a la mamá diciéndole que viven de ella? Por eso ya tiene tantos problemas económicos ya. Yo pensaba que eran de billetes la familia de Belinda. No, de hecho, según crítica, porque la mamá le pidió... No, Belinda le pidió... Para los dientes. Para los dientes de la mamá. No, para los dientes de Belinda. Y luego le dijo, y aparte lo de que me vas a dar para mis dientes, ¿me puedes dar dinero para mis papás? Extra de lo que te había pedido. Eso lo puso en Twitter Cristian Nodal. O sea, ya emputada la Nodal, así entre cristal y peróxido, dijo, ay, voy a postear esto, a la verga, vámonos. Y era, mi amor, ¿me puedes ya te pagaron lo de las disqueras? Porque en esto poneme los dientes. Yo dije, qué perra, ni yo soy tan hábil. Sí, wey. Pero la neta, yo robo, pero no pido. Dientes, wey, o sea, pues no creo que vaya acá a la esquina, güey. O sea, si ha de ir con un odontólogo. Los pinches dientes de elote a la verga. Sí, y luego te hacen unas carillas como las Anaí precisamente en la novela, que unas carillas así parecían clorets en hilera. Sí, madre. Era huevo. Y pero pues se ven lindos. También decían que lo ponía bien pedo y era cuando lo tatuaba. No. Es que todos sus novios se tatúan, ya ves también el Lupillo, ayer tatuándose y luego borrándose, la que pendejo, no te lo grabes. Yo sigo diciendo que Belinda algo ha de ser, o ha de sacar tuétano. Hagamos un ejercicio mental. Yo digo mental. Que, me imagino así, con todo respeto a sus novios, que es una sacada de tuétano, mientras está con el racimo y viéndote los ojos, y a lo mejor así, ya cuando te, no sé, te vas a venir, te pica las costillas, o te aprietas, se regresa el cielo y lo vuelve a jalar y volvían a hacer. O sea, o te hace la del trombón también. Sí, ¿no? O póngase en el lavabo y empieza te pone un cheque para que lo firmes. Yo siento que te pide todo mientras brinca con el Zapito. Yo creo que ahí es donde dice, me vas a dar para los dientes y tú se te está yendo el alma por el pito. Pues claro que le das todo. Te voy a dar hasta para los nariz y para los ojos.
imagínate. Una mujer, yo creo, yo no lo digo por mí, pero una mujer que a lo mejor quiere algo de un hombre, a mí me sacan las cosas en el sexo. ¿En serio? A mí sí. ¿Qué te han sacado, compadre? No, digo, señora, cuando... Sí, sí, por eso. Un chicle. ¿Bien? Sí. Pero del culo. No, de que, oye, ocupo bulla, siete pedo, y ya, está chingando, y ya. O hay un bien... Agarra ahí del pantalón, hombre, ya. Tráeme Kleenex. Cierra la puerta, hombre, están viendo todos allá. No, no, pero te digo... La ventana. La ventana. Pero... Y antes de que estuviera casado, sí, sí me llevan a sacar los tres cositos. Por ejemplo, tenis. Unos tenisitos. Celular. Ay, pero quién... Todo mundo nos han sacado algo, digo, una que es profesional también a veces cae. ¿Qué te han sacado? ¿A mí? Sí. Un viaje. No, bueno, aparte de... Discúlpeme, pero soy activa, no sé eso. Yo he sacado. Yo he sacado. Me han sacado, mira. No te caga el palo. No sabe. Ya no sabes si es caca o sangre, pero... Pero todo el mundo... ¿Sí te han dañado? ¿Sí te han dañado? Económicamente, No. Estás hablando de sangre. ¿Te han dañado? No, pues ayuda profesional. Este es culo guerrero, no mames. Este es el orgullo de los aztecas, no mames. Tu madre. Yo aquí, esto es lo que vas a ver llegando en mi clan. Yo aquí giro como pinche reguilete y es la pinche serpiente emplumada valiendo de verga. Pero, por ejemplo, si me han estafado. Me quedé dormido, me durmieron y me clonaron la tarjeta. No, aparte una vez me dejaron amarrada, eso fue una maravilla, porque entre más me jalaba más me ahorcaba, entonces no sabía si llorar o excitarme, entonces estaba muy cabrón el pedo. No, te dijo, te voy a hacer una mamá y te dejó amarrada. ¿Eh? ¿Amarrada como 8 horas? Sí, me daba pena de pedir ayuda, esto ya lo había comentado. 8 horas. Sí, pues yo no decía, ay, ¿cómo le hago? Se me va a dar cuenta. ¿Cómo le hiciste? No, pues ya empecé a gritar, ayuda. Y ya cuando me mié, ya dije, no, ya es el colmo, ya me van a ver miada antes de que me cague también, así que vámonos recio. No, pero se dieron cuenta cuando Juan y toca el... Sí, pero aparte, sí, y lo digo, porque la vieja, la señora, en lugar de ayudarme, no le fue a hablar a todo el equipo del hotel. ¡Miren el puto! Todo. Bien amarrada yo. ¿Estabas en personaje? Estaba a la mitad. Es que muchos hombres te dicen. Muchos hombres te dicen. ¿Cuál mitad? Mira, de aquí para acá. Es que el hombre, nos íbamos a meter a bañar, pero me dice, no te quites tu peluquita. Entonces, pues mira. Así con el era chilango, era chilango. Pues era tepiteño, era una cosa. Calor. Sí, es que yo sí. Digo, yo sí soy detallón. No, él es un príncipe, andaba muy perra. Él fuera pasiva y todo, entonces convengamos. Pero sí me dijo, no te quites tu peluquita. Entonces me vieron de aquí para acá maquillada y aquí peluda como chango. Entonces, es como. No tenía nada de ropa. No tenía nada, no, pues ya fue así. Ah, qué aventura. Pero, ¿en qué momento te amarró y dijo? Ya me voy, buenas noches. Lo que el vato no, en el momento así, ay, vamos a empezarnos a amarrar porque estamos medio así, intensones. Y ya cuando llegamos a las manos, dijo, ya valió verga. Dije, ya valió verga. Y sí. ¿Te asaltó? Le asaltó. Bueno, realmente. Bueno, fue la humillación porque tengo como 400 pesos en la cartera. Tampoco crees que tanto. No soy pendeja, soy chacalera. Yo escondo todo antes de coger. Entonces lo voy dejando así y la cartera en la axila. Pero pero el otro sí. Pero esa sí. Vez se te cayó donde te. El otro se durmió. El otro me durmió. Eso hace mucho, ya muy inexperta todavía. Sí, hay unas gotas que se llaman refractil que son para los ojos, que utilizan en. Fíjate que Abby son la gente culera. Tú le echas. Espérate, Joto. Entonces, mira. Le echas. Si tú le echas a tus cigarros esas gotas, a los cigarros, y digas que se seque, los metes otra vez a tu cajetilla. Le das un cigarro al güey y se duerme. Más si le echas a las gotas. No, no digas el nombre. No digan, no digo el nombre. No, no, pues le voy a dar ideas a los culeros. Sí, no. No, pero sí, perdida como 12 horas. Y yo cuando desperté, muchas veces. ¿Te dolía algo? No, hasta eso creo que ni me cogió el perro. Ah, es la mayor villas mínimo y me había puesto mínimo gloss, brillo, una cosa así. O sea, nada más te asaltó. Nada más me asaltó. Pero también robó, lo mismo que pasaba con los Ubers, que te ofrecían agua al principio y ya cuando reaccionabas andabas en un lote baldío. No. En México se dio un chingo eso, porque llegabas muy perras, ay, ¿quieres una agüita o algo así? Y ya cuando reaccionabas ya estabas en el lote baldío, bien botada. ¡Hala, qué miedo! Pues, pero pues bueno. Oye, no es... ¿y en esa te clonaron la tarjeta? Me clonaron la tarjeta, sí. Ahí sí fue un putazo. Ay. Ahí sí. Eran mis chichis, eran mis chichis. Nada más dos, de ahí fuera la culera he sido yo. Pero nada más dos, una. Dios da, Dios quita. Mira, ¿cuánto te tomó volver al ruedo?
No, al siguiente día yo estaba ya en perra, toda pendeja y cruda, pero andaba ahí. Un rayo no cae dos veces. Pues mira, pues no. No, 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 pues son experiencias que te pasan. ¿Y ahora tú duermes? No, ya, abstemia. Así era. Sí, una mata, Dios, sí, no he cogido en este año, entonces no, abstemia. No, sí. Yo creo que el caballero. Un verdadero amigo. No, pero no es mi amigo, güey, entonces. Estamos bien, aparte nos acabamos de conocer, tranquilo. No, digo porque te gusta el chacalón. Ah, pero tengo mis límites, no más. Me gustan chacales no indigentes, no más. Voy a regalar esta playera de... No, algo más que desear regalar su nota. No, 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 Nodal, por favor, recupérate, rehabilítate. Ojalá que se recupere pronto, mi hermano. Exorcízate, haz algo, una limpia. Una limpia, güey, si está el culo. Ya trae novia. Va a regresar, ahorita es la del rebote, o sea. No, dijo que tenía muchas amiguitas. Va a andar de pito loco. No, o sea, no mames, no. Sí, digo, sí, así, de que él. Sí, él. Se trae lana, güey, joven, ¿cómo estás? Oye, lo, me imagino la muchacha nueva que llega, padre. Sale con Odal y luego la pregunta: ¿y cómo te fue con Belinda? Las mujeres son chismosas, güey, tienen que recordárselo. No, va a buscar hasta que encuentre una mejor que ella, vas a ver. Ay, es que ya se ve medio enculadita. ¿La nueva novia o qué? Ella se ve entera, sí. Ella se ve entera. No, la nueva de Nodal como que sí se ve. Es argentina, sí, ¿no? Es Cazzu. Sí, es Cazzu, es rapera. Sí. ¿O por qué es su novia la Cazzu? Cazzu. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ay, pues van a ser como de esos matrimonios arreglados, ¿no? Como el de Carlos Rivera. Bueno, ¿no? Sí la trae cantando. Ah, ¿ya se casó Carlos Rivera? ¿Con Cintia en España? ¿Facebook? Uh-huh. No, ¿pero por qué han arreglado son novios de toda la vida? Ay. No, pues sí. No, pues no sé. No, bien, bien, pregunta, güey. No, no sé. ¿Tampoco Carlos es el? A ver, cuenta, capaz. Pues. Mucha gente sospecha eso. Es que a mí me caga eso porque los gays siempre tendemos a decir eso. Así de, ay, es guapo, es gay, ¿no? Entonces, no, pero. Eso hicimos los hombres por envidiosos. Sí, claro. De que todas las viejas quieren con Carlos Rivera. Ah, el vato es puto. Exactamente. Pero bueno, se dice, se comulga en el colectivo que sí. Que sí le gusta este. ¿Qué le? Perdóname, pero sí existe el gaydar. El radar gay. Ay, pues si existe, el mío está podrido. El mío es una mamada. No, el mío. Ahí te dicen arriba las manos. Tú te excitas, yo me muero ahí. No, no sé si sirva. Yo creo que no. ¿Hay un sexto sentido? No, porque hay mucha gente amanerada o que jotea y no por eso los hacen gays. Checo. Ándale. Porque yo tengo la teoría de que Cristian Mesa es gay. Yo no lo he detectado todavía, pero te digo, lo acabo de conocer hace 2 minutos. Acabando el programa, te informo. Oye, qué mamón esta. Hay unos que sí los huelen. ¿Eh? Hay unos que los huelen. ¿Cómo? Hay unos, o sea. Yo huelo el hambre y con hambre me los echo. Dicen que lo que no huele no sabe. Sí. No, a mí me tocó que mi señora madre tenía un amigo que era gay y de repente iba a la casa y vecinos que ya, señores grandes. Y tú dices, no es gay. Y dice, no, pero está casado. Nah. Dijo él. Híjole. Yo he atinado algunas y he fallado unas muy pendejamente, entonces sí. Te voy a decir por qué no creo. Porque ahorita, o sea, en la actualidad, ser gay es un golazo si eres artista. Sí. O sea, nadie te puede criticar ahorita. Entonces, o sea, es tu tiempo de salir, puñetas, no hay, antes de que pase. Sí, yo. No hay miedo. O sea, ¿tú crees que Carlito Rivera, si fuera gay, ya hubiera dicho, soy gay? Sin pedo. O sea, a lo mejor, perdóname, en los 80s, 90s, sí, ¿sabes qué? Cállate el hocico, no digas nada, porque Pablo Ruiz, Ricky Martin y un largo etcétera. Oye, pero Pablito Ruiz se le arruinó la carrera, ¿no? Salió hace poco en televisión que después de que, bueno, Ricky Martin dijo que era gay. Al poco tiempo dijo Pablito Ruiz y se fue de picada. Ya hace como un mes. Pablito Ruiz en el 86 empezó la picada. Pablito avisaba, güey. ¿Eh? Empezó a picar desde que. Pero el vato se desapareció hace como un mes. Salió en televisión de que ya iba a empezar a girar, pero él dijo, no, después que dije que. Con una canción. No, Pablito desde la cachetada dice, sí, hija, lo que quieres es nalgada, perra. No seas desgraciada. Pero. Por yo ejemplo, desde la primera de. Sí, ella me ha besado. ¡Me encanta! Te estaba avisando. La de ella me ha besado, oh mamá, sí. Estoy enamorado de tú. No, mamá, tú lo que quieres es pito. Pero es importante mencionar, vea, que a Tiziano Ferro, por ejemplo, se le cayó la carrera. Sí. Un cantante. Pero él fue por. Pero se le cayó por las bigotonas, ¿no? Más bien, no tanto porque fuera puto. Es que eres una señora, no puedo corregirte ya. ¿Pero qué vas a corregir, pendejo? No se dice puto, te lo he dicho 20 veces a mí, sí, en privado, joto. ¿Homosexual? Mira, ya, por lo menos lilo, una cosa, decóralo poquito. O
Pon algo bonito. Pon algo bonito, no sé, florecito, no sé, cabrón. Jovenzuelo. Es mentira, güey. Pinche Juan Gabriel le dan una pilinga al vato, güey. Jamás dijo que era gay. Jamás dijo. Una vez. No, dijo, lo que se ve no se juzga. Sí. Una vez fue lo que. No me interrumpas. Una vez, ¿tú crees que eso hizo? Una vez. ¿De qué te lo.? Es que está. Para que no te enojes. Este puede ser tú, trátame bien, pendejo. ¿Pero qué dijo una vez? Fernando el Rincón le pregunta, ¿usted es gay? Y le dijo, lo que se ve no se pregunta. O sea, como que me. Pero no dijo que sí. Exacto. Dijo, entonces. Porque dijo, dicho gay o sí. No, pero tuvo como 9 hijos en la mendiga. Sí. Ya te digo. Hay gente que dice que era bisexual. O sea, ¿tú no, crees que no era gay? No, sí era. Sí. Yo digo que le bateaba para los dos lados. Yo también. Yo digo que tenía ganas de tener hijos, pero de que le gustaba. Sí. Es más, cuando yo estaba morrillo, había una leyenda urbana que, por decirte, el manager o el representante. Digo esto, no estoy diciendo que sea verdad, con todo respeto para la familia del maestro Juan Gabriel, que en paz descanse. Pero que el manager o repre o alguien de ellos tenía como la costumbre de que decía, pues Juanga hace unas canciones, no mames, o sea, que te cagas. Y de repente no salían rolas. Entonces llevaba un batito a un concierto y le decían, ah, mira, él te quiere conocer, no sé qué. Y esta persona iba pagada, enamóralo. Entonces salían, lo trataba bonito y ya que estaba bien enculado el maestro, le decían, ya córtalo, chinga a su madre. ¿Quién está pagando pues, a los míos, culeros? No, nadie. No sacaba ni una sola rola. Entonces este güey, ya con el corazón roto, empezaba a sacar unas canciones y dices tú, suena creíble, no estoy diciendo ahora que sea cierto. Ahora dicen que también algunas canciones las compró Juan Gabriel. O sea, que esas no son de ahí. Película, Franco, no mames, el vato ¿sabes? Se encontraba y se enamoraba, nada más. ¿Sabes qué? También la leyenda urbana decía que la canción de La Diferencia no se le escribió al esposo de Rocío Dúrcal. Por eso se pelearon. Ah. Esa es una de las leyendas urbanas que hay en el underground gay. Que le gustaba el esposo de Rocío. Que le gustaba y por eso se pelearon y jamás volvieron a grabar juntos. ¿Y se lo peló o no? Híjole, no sé. Leyenda urbana. Hay muchas leyendas urbanas. Ya sabes que hay que le metió una botella. Dicen que ahí Alejandro Sal le metió una. No, Alejandro Fernández una botella. Imagínate tú como manager de Alejandro Fernández. Ay, le metió una botella a mi cliente. Llévelo al Issste. No mames, pues te mete una botella en tu casa privada. Pero esa la cuentan en todo México, ¿eh? Y van pasando por artistas. Era Luis Miguel, Alejandro Sanz. Ah, no, yo me la sabía con Juan Miguel. Al rato sigues tú, güey. ¿Eh? Al rato sigues tú con la botella en el culo, Franco, es que me encontramos. Así como vamos. Si se puede, que sea las coquitas chiquitas. Pero que no. Un botellín. Soy de fundillo tímido. Le hicieron una michelada en el culo. Pues no empezaron con el rumor de que el huevo derecho me sabe chocolate. ¿No te acuerdas? ¿Quién empezó el rumor? Hace un chingo. Yo digo que fue Shakira. No sé por qué. Pero fue un rumor muy viejo. Pero no, compa, le saben. No. Empezaban a risas de qué. Empezaban con eso. Ah, que el huevo derecho le sabe chocolate. Y yo lo he aclarado varias veces. Qué guapa está Shakira, por cierto. Sí. No, una diosa. Pero si ya le engañaron, qué esperanza. Una diosa, hija. ¿Qué tal? Ay, bueno. Está bonita. A mí se me hace muy bonita porque. Todas las mujeres ahorita están. Es una diosa porque la acaban de dejar y le pusieron los cuernos. Sí. Si no fuera eso así. Es todo su pedo. Tenían años puteándola por un chingo de cosas. Pero pobrecito Piqué, güey, lo juzgan. A lo mejor Shakira no le echaba lonche, güey. Al chile de rucas, pues el vato ya. No, pues el pedo de ellos. Sí, güey, se buscó otra pandemia. Es que a veces dicen que comer frijoles todos los días te aburre. Ay, pero qué frijoles, no chinguen. Pues que Shakira, los frijoles de Shakira sí está nomás. No, 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 los frijoles de Shakira de estar con. A ese frijol. Bueno, ¿tú qué preferirías, güey? A ver. Imagínate que comes todos los días frijoles. Va. Los más ricos del universo. Y luego, no, fuera de pedo. Y de repente te digan, ¿sabes qué? Te vamos a cambiar la dieta o te vamos a pegar a diario. ¿Qué preferirías? ¿Que te peguen o que te saquen los frijoles? Que me saquen los frijoles. De la dieta. Aunque te amarre. Pues mira, ya tengo práctica. Ya amarrada ni duele. Ahora, ¿sabes cuando duele? Es cuando critican que el vato le fue infiel a la morra con una morra menos agraciada que la morra con la... ¿Te acuerdas de... ¿Quién era? Del actor gringo que lo agarró con una prostituta. Hugh Grant. Era prostituta trans, cabe Grant, mencionarlo. Y no mames que la vieja que tenía en su casa, güey. Pero la prostituta trans también era un forro, ¿eh? Sí, estaba muy buena. Y hasta hizo una portada para la revista Vogue. ¿Qué, perdón? La prostituta que se acostó con Hugh Grant. Hasta hizo una... ¿Era trans? Era trans y hizo una portada de Vogue. Híjole, eso sí, por lo menos con gusto. A lo mejor lo que le gustaba era el chile. Oye, una duda. Ahorita anda en redes un video, creo que es de un español o algo así, donde menciona que
un trans, neta. Una trans tiene que decirle, si está saliendo con él, tiene que decirle a la persona, o sea, hetero, que es trans. Pero la chava dice que no tiene por qué decirle. O sea, está saliendo. Híjole. Yo creo que, o sea, el caballero está bien o está mal. Supone que si a la persona hetero le gusta la trans, porque la está aceptando así, pero no sabe, el hetero no sabe que es trans. Entonces, porque no sé. Pero debe tener la persona que es trans, claro, la obligación de decirle. Es un tema difícil. Hace poquito yo platiqué del tema, en lugar de trans, con la parte del VIH. Entonces, si una persona es portadora de VIH, tiene la obligación de decir que tiene VIH. Pero eso estamos en una enfermedad. Sí. Y aún así, no es su responsabilidad. Es cuidámonos como adultos. Yo en lo personal creo que las trans, mis compadres trans, deberían de informar ya cuando la relación es seria. Si es el desmadre de ahí, del bar, del antro, pues... Porque antes no. Yo digo que del principio no. Algo, hola, ¿cómo estás? ¿Soy trans? No. Ah, no. Pero sí, por ejemplo, ajá, perdón. Hay en una relación, yo digo, dicen que si ustedes. Una relación sexual el primer día, ahí pues. Tienes un año de relación y al año te dicen, soy trans. Hay quien no coge en un año, aunque sea de 15 años para coger. Pero trans es ya sin nada. Pero acá de. Pues ya sí está. Ah, ok, ahí sí, bueno. Okay. Yo digo que lo de compas es, si ve que ya están subiendo las caricias, es, ajá, ¿sabes qué, carnal? O sea, vengo con paquete. Si avisa, no traiciona. Sí. Nada más, o sea, por un dato de caballerosidad. Nada más. Honestidad. No porque sea bueno ni malo, sino porque, a ver, creo que todos tenemos derecho a la información. Sí, porque aparte, ¿qué tal si ese caballero tiene fines hasta de tener una familia con esa persona? Sí. Y ahí sí, pues no se va a poder. No, pero también hay vatos que se pasan de lanza, güey. O sea, ¿qué dices? Sales con una morra y habla como mi compa y todavía pregunta y dudas, güey. Y lo dice, no, es que no sabía. Hay mujeres de voz muy gruesa, güey. Ahí está Alejandra Guzmán. Sí, una gente. ¿No te ha tocado un vato que, por ejemplo, te diga a ti, ay, no sabía que eras así, chinga tu cola? No, pero has escuchado hablar de Alejandra Guzmán cuando dice, quiero jugar un juego contigo. No, la verdad. Es el diablito, ¿no? Sí, va en un triciclo. No, ese es Alejandra Guzmán, es el de la película Soft. Ah, es la película, perdona. No, pero también hay hombres con la voz muy delgadita, hasta de pito. Sí, de que, ay, oye, pues que era. No, y como Valero, güey, pinche voz de vieja. No, el pito es de la boca. No, qué rico comer. Es de la boca. Y te traes, te sale un pedazote al hocico. No, fíjate, yo siento que sí que hay que avisar. Un amigo una vez en un antro, digamos mi amigo Ye, estaba bailando y estaba una chava muy guapa. Tú como hombre, si sabes que no eres agraciado físicamente y una chava demasiado guapa te está tirando el pedo. Es una trampa, Gaby la mandó. No, o sea, dices tú. Somos bien desconfiados. Claro, sí, es un 4, es un 4 o... O me van a quitar un riñón. O sea, ¿no? Lo que trae, chafaloto, ¿no? Chafaloto. Pero te das cuenta, yo pienso con las manos, ¿no? ¿Eh? Piensas con no, la cola. No, mente, ¿no? Se piensa con el cerebro. Tú le ves las manos a la manzana también. Yo creo que la manzana. Es que desafortunadamente hay cirugías para todos. Sí. Hay una cirugía para exquisito. Limarte esto. Hay una cirugía. Bueno, las manos no. Las manos no sé. Podría ser. Pero yo conozco gente. No, porque la hormona hace que todas tus partes se afilen. Yo tengo manos de cabrón. Yo sí soy un chacal. Yo sí soy. Pero no sé. Yo conozco. Es que, güey. No, mames. Hay unas trans hermosas. Creo que mi amigo X dijo, a la ver. O hay vatos que pero no son trans. Pero tu amigo X sí le informaron que era sí, trans. Sí, le dijeron, X. ¿Por qué dijo tu amigo? Es que amigo, no, se sintió yo halagado. Yo conocí un güey cuando trabajaba en un restaurante de pollos en Ruperto Martínez, que tengo entendido que él consumía hormonas, no sé de qué manera, pero hacía imitación de Thalía. Y vi una foto y decías, esto es mujer, güey. No hay forma que no sea mujer. Cinturita, tantito busto. Cadera. Ya no sé si había más, ¿verdad? Pero tú lo veías en una foto y decías, no mames, está liado. Hay una artista española que se llama Vivi Anderson, que salió en las películas de Almodóvar, ya mujer transgénero, ya completamente. Tú no le ves por ningún lado. Pues puedes buscarlas. La famosa Veneno. Ah, la Veneno. Tú la ves a Veneno y dices, no mames, o sea. ¿Por qué le dicen Veneno? Era la prostituta más famosa de Europa. Ah, ok. Entonces, pero todo el mundo quería, estaba buenísimo. Buenérrima. Pero entonces no estaba, sé. Estaba, ya se murió. Ya murió. ¿De qué murió? De sida. No es cierto, güey. Joder, puta. Le pasó al carrito de Oscar. Le pasó al carrito de Oscar. No,
No, pero la veneno pero estaba buenísima, cuerpo. No, murió de cáncer. Murió de cáncer. Bueno, la panorcha. Vamos a cambiarnos de nota. ¿A dónde lo podemos seguir, Miss Diamond? Bueno, Hugo Blanquet en las redes sociales. Y pues nada, vamos a tener shows por acá. Pero también hay redes de Miss Diamond. Sí, Miss Diamond es la Draga Maravilla. Bueno, nada más la tengo Draga. Twitter, la Draga Maravilla. Porque la otra me la quitaron. Ay, por ofender al presidente, ya habíamos dicho, ya sea. No me importa. Sí, no pasa nada. Pero bueno, vamos a estar aquí en Dragamorfosis. Llega a Torreón el 16, a Saltillo el 17, Monterrey el 18, luego 30 Ensenada y primero Tijuana. Y de ahí me voy a Estados Unidos. Nice. Sí. Buena. Sí, vamos a estar. Si deja la putería. Obvio, aprende, perro. Ya entonces, comiendo ya lo traes. Estuvieras comiendo de acá y se acabó que la curiosidad mató al gato, mi querido Cristian. Perfectísimo. Bueno, muchísimas gracias para gracias. Que lo sigan todos ustedes. Obviamente te quedas con nosotros, ¿verdad? Gracias. Señor Iván Femat, ¿puede leer unos saluditos? Claro que sí. Saludos para Sergio H. Dice: ¿Se han dado cuenta que todos los TikToks del Squad están siempre comentando saludos a esa mole? En mis TikToks, sí. Sí, dice: estoy haciendo mi proyecto terminal tesis sobre el spray antibacterial con olores ricos y le falta el nombre de mi producto. ¿Qué me pueden dar de ideas? Que se llame es un antibacterial. Es un spray antibacterial con olores ricos. Que se llame antibacterial con olor rico. Sí, Bacterín, que se llame Bacterín. Franco, saluda a mi esposa Alejandra de Déjame, su esposo Cristian. Saludos a Alejandra. Black Mouth dice saludos también a Kevin Telles. Señor Franco, me manda saludos, por favor. De claro que sí, saludos. Megdiel Herrera Torres dice saludos, Ana Valero, vieja hermosa, has de miar agua de piña y de Jamaica cada 28 días, te amo. ¡Damn! Piña para la niña. Ya bueno. Casi llegamos a los días de Jamaica. ¡No! Yo pensé que los 28... Rebe Jiménez dice, ¿puedes mandar un saludo a mi amiga? Tepache. Provecho. Tania Medrano, Sergio H, Mole, manda un saludo como Chabelo, te mando un beso. ¡Saludos! Pulsa Pelón dice, hola Franco, hoy fue mi cumpleaños y me gustaría que me mandaras un saludo, me llamo Sebastián. Ángel saludos, Sebastián. Cagastián, feliz saludos cumpleaños. Saludos a la Mole, que me ha champurrado. A huevo. Chela Hernández, qué gusto ver a Miss Diamond en la mesa, me puede mandar un saludo de parte de Chela Hernández. Chela, te mando muchos besos. Chingas a veces. Sí, Luis Nájera, saludos a León, a Ramone. Cuando creí que la mesa reñoña no podía ser más inclusiva, lo lograron. Invitaron de nuevo a Cristian Mesa. José Mendoza. ¿Qué quiso decir el culero? Que eres puto. Un saludo a Ana Valero. Un saludo a Ana Valero. En colombiano y saludos desde McAllen. Que se mande un saludo de parte de José Mendoza. Saludos, José Mendoza. Te mando un abrazo. Mame, güey, qué reque. Pues es tabasqueña. Dicen que es un talento ya, eso. ¿Qué? Para ir a auditorios, la voz de colombiano ya es un okay. Talento. Hablaste y se me pues hay gente que las talentas. Venga, a ver, la se mujer que habla como colombiana y no es de Colombia. ¿Ya le marcaron de parodiando? Ya, oye, verdad, que me dio risa que fuiste a creo que un casting que te decían, habla como mexicano. Sí. Pues soy mexicano. Pues. Dijeron, no, pero si no hablan los mexicanos. Sí, por Dios santo, güey, sí. Oye, mételo al show, puñeta. Ya trae uno igual, Gabriel, güey. ¿Quién? Iglesias. Mismo chiste, güey. ¿Hablas como mexicano, te dijeron? Sí, querían un acento mexicano. O sea, el todo era en inglés. Entonces dije, pues le di normal. Me dice, no, pero que suene como un mexicano. Le dije, soy mexicano. Dijo, es que si no suenan los mexicanos. Le dije, vivo en México, toda la vida. Vivo en México. Dije, este es el acento mexicano, así hablamos el inglés. Y dijo, no, eso no es mexicano. Como que yo creo que querían que hablara como... Tú, chico, oiga, señor, ¿no? Algo así. Sí, el clásico sí. del chale y esas cuestiones. Ajá. Oye, dijo, no trae las trenzas. No, pues oye. Esperaban que trajera yo para limpiar albercas y todo, pero eso es racista. Saludos a Nicolás Camilo Aristábal, dice, wow, biker, Yami, my love, qué hermosa te ves hoy con tu chamarrota de mezclilla. ¿Me mandas un besote? Así dijo, Yami, my love. O sea, tráeme un besote. Pero es Ana, ¿no? Pero soy yo. Ana. Dice, pues ya me dejo el vato. No sé a quién quise quería saludar. Es que quiere hacerle la chaqueta. Sí. Una chaqueta. O a lo mejor se refiere al jueves. Tengo pío. Que andabas vestida de lavacoches. Sí. Bueno, gracias. Beatriz Acosta, Mole, me puedes mandar un saludo como Chabelo Pacheco. ¡Ah, esa es la biche trágico! Marco Castañedo, Dani Ramírez, dice, saludos a todos, espero que les hayan gustado los osos que les regaló. Nos regalaron los osos que dicen en el radio cochinero. De Alburquerque, muy bueno. Muchas gracias por el regalo. Alfonso Humberto Pérez, saludos Hernández Gallardo, una joya de invitada, Miss Diamond, de parte de Hernández Gallardo Jafet.
Hola, Hernández Gallardo Jafet. Gallardo Jafet. Ok. Jonathan Castañeda, Franco, ¿me puedes saludar? Hola. Franco, ¿por qué dejaste de decir CHA Cristian? ¿Puedes hacerlo ahorita? Yami, no. My Love, eres mi crush. Cristian se agüita cuando hago eso. Luis Nájera, una pregunta. Me inscribí a Permítame Ser Franco para el Meet and Greet en Phoenix, pero me dijeron que no estaba en la lista y no puedo entrar. ¿Cómo funciona? Tienes que estar en nivel fam y tenía, les dijimos varias veces que en la pestaña comunidad les iban a avisar dónde mandar. ¿Qué era? ¿Un correo o qué era, Chucho? No, hay una publicación donde pones tu nombre. Es una publicación y nada más pones tu nombre y ya quedas registrado. ¿Y más requisitos que entrar a Estados Unidos? Prosiga. Pablo Fernández, un saludo para, para el Mascarriatas. No vino, no va a venir hoy. Carolina Cuellar, mole, mándame un saludo como a mi mamá, como Jarocho, que se llama Berta. Jairo Segura, qué chido que invitaron a mi Mal Capone, drag. ¿Qué es eso? Saludos al Capone. No mames. Raúl Vargas. Sí se parece. Hola, Franco. Un día lo draguearon a mi compadre Capón, y así, más o menos. Hola, Franco, ¿me puedes mandar un saludo a mi esposa Gabriel García y a mi hija Abigail García? Saludos a todos en la mesa. Saludos a tu esposa y a tu niña Abigail. Rey, uno unida dice, ayuda. No, este no. Ahí mero. Hasta ahí. A ver, nada más, ¿en cuál te quedaste para no cagarla? Ok, déjame decirlo. El Festival Tierra Media, en beneficio a la Alianza Anticáncer Infantil, cambió de fecha a viernes 17 y sábado 18. Apoyen todo Monterrey. Se van a divertir ayudando, dice Raimundo Bonilla. Y Ana Valero, que si le manda saludos a Elías Díaz. Saludos, Elías. Abrazo. Pero como Ana Valero colombiana. Saludos, Elías. Te mando un abrazo grande. Ok. Señorita Jami Ruth, ¿prepara usted nota? Y ya voy. Cuéntenos. Bueno, una chichona. Sí. ¿Qué? Ay, ¿cómo se burlan de mí? ¿Una chichona? Una chichona que es influencer. Échala para acá. Denunció. Uy, ¿cuál de todas? Yo no. Denunció. Yo tampoco. Sí, denunció. No, es obvio. Sí, es huevo. Te han crecido, ¿no? Gracias, Memo. Damn. Bueno, una chichona que es influencer denunció en redes sociales que fue expulsada de un avión por su atuendo, ella dice, y que porque sus senos pesan más de 10 kilos, le mandé a Fer dos fotos de esta muchacha. Esta influencer aseguró haber Pero sido... qué feo le pegaron en la cara, mira cómo... No. Es cirugía. Eso es una avatar, a mí no me digan. Es una picadura de abeja. Bueno, ella cuenta que se fue un... Pero no, sí, parece que acaba de boxear la vieja, güey. No, pobrecita. Eso ya tiene una disforia muy cabrona. Okay. Como la que la de aquí en México, que ¿no? Cuando lo ves al espejo no te gusta lo que ves y se según operas tú, yo tengo eso. No, es pero es lo tuyo, pero es normal. Okay. Nos pasa a todos. Yo me veo en el espejo y no me gusta lo que veo. Sí, sí, te vemos en desde los 8 años. No, pero hay otra tengo, que yo, se hace como adictos a cirugías, ¿no? Sí, tiene un nombre, no me acuerdo el nombre, ahorita lo averiguo. ¿Cuál enfermedad, perdón? Que yo me sumo al espejo y yo sí me gusto, güey, también. ¿Cómo estupidez se llama? Estupidez. Ah. Sí, entonces, ¿la morra la bajaron por el tamaño del busto? Bueno, dice que la bajaron porque según no le estaba poniendo atención a la azafata cuando estaba dando las instrucciones de vuelo, eso de la mascarilla y todo eso. Uh-huh. Entonces, dicen que la bajaron por eso. Esa fue la razón que dio la aerolínea. Pero ella dice, me sacaron del vuelo por mi figura. Por favor, paren de discriminar. Esto es tan repugnante. Me siento avergonzada y deshumanizada. No tienen idea. ¿Dónde fue esto, Yami? ¿Sí esto dice? Fue... Ella tomó un vuelo para... Estoy leyendo. En Toronto. Iba para Dallas. Dice Rudy Aldair, esa no te hace una rusa, te hace una Unión Soviética. Se llama trastorno dismórfico corporal. Dismorfobia. Pues había una morra aquí en México, oye, ¿no? Mira, que las tenía muy grandes. Sabrina, ¿no? Sí, igual. Sí, la perra se estaba loca. Es lo que iba a preguntar, sí, si alguien que sepa de eso, que si es peligroso el tamaño del implante. El proceso es presión. Poco a poco. Porque lo que puede pasar es que te puede desgarrar el músculo. Uh-huh. Tiene que ser, van creciendo. Y tiene un sostén especial. Sabrina, vamos a lo mismo. Sabrina llegó a 5 kilos en cada ubre. ¿10 kilos como ella? Sí, ajá. Yo pensé que era por el peso. Pero ya necesitas una faja especial, ¿no? Para un brasier especial. ¿La asiática? ¿Eh? ¿Te chinga la asiática? Ah, ok. Yo dije, no, pues no se veía así. Como cuando vieron a Sabrina aquí a la Aremba, que había fila por todo Colón. Hombre, está cagada la risa. Yo también fui a la fila. Sí, vino aquí a la arena. Cobraban como 2,000 bolas el privado. Sí, un amigo, güey, estaba bien lleno. Un amigo X dijo. Yo vi su show pornográfico. ¿$2,000 un privado? $2,000 un privado. ¿Con derecho a qué? En aquel entonces. ¿Derecho a qué?
No, te bailaba, estaba en la hora pico, te bailaba, todo, dijo mi cámara, no, te baila, te... Ah, pero entonces no estaba tan tetona, yo vi su show erótico. Pues tiene sí. Canal porno. Tiene video, sí. En vivo se metían unos tildos con otras dos bailarinas. Pues con el que andaba, el de pelo largo, el que tiene la niña, hacía videos porno. Ah, pues sí, yo llegué a ver un video de ella. No, ahorita él anda con una trans, imagínate. ¿Ella? Él. Anda con una trans. No, se quedó con la niña, él. Sí, ¿y de ella qué le pasó? ¿La bajó ella quién? Sabrina. Sabrina. Ella es la de Lávame la Panocha, puta. Sí, está grabando la Panocha, puta. ¿Por? Perdón. Sí. Es que ella tiene un video donde se le mete el diablo y dice Lávame la Panocha, puta. Pero está como en trance, está sí. Exorcizada. Así como con mi voz. Le están haciendo chichis. Un exorcismo. Pero en Argentina. O sea, le hicieron un exorcismo. En vivo, sí. Con cámara. Pues, no. Lo que pasa es que se supone que ella es satánica. Se hizo rockera y se empezó a tatuar así súper cabrón. Y ahorita ya, le hicieron un exorcismo y wow. Está muy cabrón. Muy. Wow. Y dijeron, lávame la panocha. Lávame la panocha. Bueno. Prosiga, sin detalle. Yo cuando estaba leyendo la nota pensé que la excusa de la aerolínea iba a ser el peso. Ya ves que te piden cierto peso entre maletas y equipaje. Pero no, dijeron que la sacaron porque no le estaba poniendo atención a la azafata. Pues yo me quedo dormido en los aviones y no pongo atención, nunca me han sacado. Bueno, por eso ella dice que es discriminación, que porque eso no pasa. Si te lo hacen de pedo. Yo nunca he visto que se le hagan de pedo a alguien por eso. Tampoco. Solamente que vaya en salida de emergencia, voy a defender un poquito a la tripulación. Si estaba en salida de emergencia, pueque. Porque te dicen ahí, tienes que... A mí se me ha tocado que dicen a la persona que no escucha, quítate los audífonos y pon atención. Sí. Y me han tocado que mueven a la gente de la fila de la línea de emergencia salida por poca seguridad que pueda ofrecer. ¿Sabes qué me llama la atención de eso? Que siempre te preguntan, ¿está usted sentado en salida de emergencia? En caso de un siniestro, ¿sabe usted qué hacer? Y siempre echas mentiras y dices, sí, ¿no? Sí. Te dicen, y ahí está. Y te lo juro, por Dios santo, que yo cada vez me leo el... No vaya a ser, ¿no? Que no quiero ser el pendejo que por su culpa se mueren todos. Y si tú les dices... ¡Ya, no vaya a morir a todos! Oye, me imagino a Franco pegándole a la puerta como simio. No, ya vi que para arriba. Sí, no, pero a lo que voy es que te dan la opción que si tú dices, al chile y de huevos no me siento capaz... Te mueven. Sí. Qué chingón sería, güey, que si te preguntaran para sacar la licencia, por ejemplo, güey. Sí, o sea, te sientes capacitado y que fueras honesto. Y al chile sí manejo de la chingada, cara. Uh-huh. Mejor no te la damos, ¿no? Bueno, ya ahorita tienen un examen que no lo puede, o sea, no es escrito. Ya es. Oral. No. Más si te la dan, así. No, ya no. Yo lo acabo de sacar y. ¡Ay, Valero! ¿Qué? Y sí se va a casar contigo. No, pero no. Ese no era. Ah, no, sí. No, pero ya no lo puedes truquear. O sea. Porque te toman una. O sea, dentro de la madre está donde haces el examen. Te tienen que poner lo que te pusieron en la licencia, que te toman de que la pupila, no sé qué, tienes que acercarlo y luego tú lo tienes que contestar. Sí. Y hay alguien que te está vigilando. Valero, no te tomaron nada, Valero. Y tienes pedo. Y tienes tiempo para responderlo. Y luego te encueran y luego te meten el dedo. ¡No, güey! Usted tiene que... No puede manejar. Digo, bueno. Si no hay examen de manejo como tal. Aquí no hay examen de manejo. No, en San Nicolás te hacen estacionarte sí. De reversa. Antes sí había en el río Santa Catarina. Estaba... En el río Santa Catarina también. Ahí sí, con todo respeto para los gringos, pero sí están un poquito más hardcore. O sea, en San Nicolás te ponen unos conos. Yo reprobé el primer examen. Ahí hasta fiestas cuando pasas tu licencia, hasta fiesta te hacen así. Ay, pensé que eras muy pendejo, no lo ibas a lograr. No, y fíjate, aquí antes en el río Santa Catarina hacían las pruebas de manejo, güey, te agarras, aquí vas tú por constitución y siempre hay un morro que no sabe manejar. Se caía al río. No. Yo tenía una amiga, güey, que fue, hizo la prueba ahí en el río Santa Catarina, güey, y la ruca chocó con la portería, güey. Chocó con porque le hacía la prueba y que estaban embarazadas. ¿Cómo? No, usted está embarazada, la verdad. No, a mí me hicieron un examen en. No, de sangre, pero. ¿Todo bien? Sí, no, me dijeron que sí. ¿Qué salió? Sí, me dijeron que sí, que me cuidara. Que no salió. Según ese examen. No comías tanta azúcar. No, que ya no debería estar vivo. Pero sí, hagan sus exámenes, sí. ¿Qué va, señorita Yamiroch? Nada, ya nada más como dato. Ella, la influencer, dice que sus boobies valen $150,000 y además tiene otros procedimientos estéticos como aumento de glúteos todos. Y aumento de labios. Sí, oye, y cosas que no pusieron aquí. Pero es influencer, ¿verdad? Sí, es Instagram. No estamos hablando que es una compañera trans. Se llama Mary Magdalene. No. Y ahí salió su Instagram en una foto que mandé. O sea, nada más es Instagramer. Ajá.
Imagínate, más vieja se va a ver más culera. Claro. Yo, literalmente, no creo que sobreviva mucho tiempo. Yo creo personalmente que no sobrevive mucho tiempo. Si mueren jóvenes. No, puede ser, pero con tanto procedimiento, no creo. Si estás bien pesimista hoy, que entre putos y asesinatos, ay, no. ¿Cómo se llama? ¿Mary Kay? Su Instagram es 1800 Leave Mary Alone. ¿Y qué? ¿Nada más se la pasan mostrándolas o qué? Pues sí. Pues hasta eso tiene fotillos como... Yo me recuerdo, había un caso de una chava hace unos años que empezó a hacer, tenía su Instagram y empezó a pagarse viajes por todo el mundo porque ella quería ser influencer y empezó a gastar la tarjeta, la elevó hasta que se endeudó y llegó un momento en que pues su número no aumentaba y los banco le dijeron, oye, pues ¿qué onda? Entonces endeudó la morra y pues tuvo que regresar a Estados Unidos y ponerse a pagar la deuda. Y de hecho le sacaron la nota en Estados Unidos porque pues ella quería realmente ser influencer, pero pues, no suelo los números, pero ya presumía, estoy acá en Egipto, estoy acá en Inglaterra, y se endeudó la morra. Se tardó como 3 años en acabar la deuda. También la china que fingió ser millonaria y un día entraron a su casa y vivía de la verga, y pues todo lo debía, lo mismo. Por eso jodidas, todo por un like. Todo por un like. Estoy viendo el Instagram de la chica, sí está muy mandada a la verga. Parece que va a salir en la obra Cats. Ya le salió un quistito ahí. No, es una inyección en el fundillo eso. ¿Cuál? A mí se me hace que chocó en Constitución, güey. Sí, no, pero ya no le relajan las bolsas de aire, ¿verdad? Es la abajo. Yo pensé que ibas a hablar de que Justin Bieber es que ahora está chueco. No, porque lloro. ¿Cómo que está chueco? ¿Eso fue porque real? ¿De verdad? Le dio el cambio de clima. Le dio un... ¿Qué? ¿Se salió a bañar y se paró frente al abanico? No, él tiene una enfermedad. Oye, sí, le dio la coria. Sí, le pegó la coria. Mami, sí le dio la coria. O se metió a nadar después de comer, se metió a nadar. Pero sí, coria por tres, güey. ¿Pero qué le pasó? ¿Qué es lo que tiene? Es que él tiene una enfermedad que es de bacteria que se llama Lyme o Lyme, no sé. Lyme disease. Lyme, ajá. ¿Esa te da por una garrapata? Una picadura. Sí, una garrapata, una garrachiche. Y ahora quiere mover monos. A mí me da risa porque el vato mandó, estaba haciendo un live y parecía pujito. El que salía con Chabelo, dije, hola, pues quiero decirles que soy Justin Bieber, y lo de un ojillo, y lo. Sí, parecía muy llega fea, César, decía, Raúl. ¡Ay, Césarín! Esos muñecos viejitos que estaban haciéndoselo. Si lo acuestas, lo abre. Pero, güey, eres Justin Bieber, se te puede cerrar un ojo como quiera, con ese puedes coger. Pero se lo ha topado su gira, ¿no? A como son las fans, me guiñó un ojo, dice, no, se está muriendo el vato. Yo pensé que estaba guiñando, güey, el otro de un bicho que yo así de muñeca. No, pero el vato paró todo. Si quieres llorar. ¿Sí quieres llorar? No, obviamente no, pero... Sí te dio cosa no que quería tú... hablar sí de eso. A ver, sí te dio cosa que tú... Oye, pero el vato claro, ya... Claro, es que el vato va saliendo de hace un año de la depresión, ay, entonces... Ay, de ay, pobrecito. Es que esos güeyes se deprimen... Ya sé más del abuso. Debe ser horrible ser es guapo y millonario. Era drogadicto. Era drogadicto. Sí, era drogadicto. Era un hijo de la chingada. Por algo. Ese vato, güey, güero, galán, con 6 Ferraris en su casa y se... Se deprimen, güey. ¿Qué les pega, güey? A mí lo que no me cabe en la cabeza es con todo el pinche dinero. No puedes hacer una fiesta en tu casa en privado y ponerte hasta el culo, ¿no? Tienes que salir y hacer tu desmadre, sí, para que la prensa hable de ti. Dices, no mames. Sí, lo haces tan soleado con tanta lana. No te voy a escuchar, ya, mi tubo de opina. ¿Qué tiene? Oye, el vato le picó una garrapata al chile y le picó una. No, le dio un síndrome que se llama Ramsay Hunt. Cuando cocinas te queda mala comida. No, no es el Ramsay. ¿No es el grupo ruso? Oye, pues nomás le manda el síndrome, nomás le da él. Ese es exclusivo de Justin Bieber. ¿Es el fútbol americano, no? No, ese es síndrome de. Y a Coria. ¿No, síndrome qué? No, Coria sí se metió a nadar después de comer. Ah, bueno. Coria se bañó y se salió con el clima prendido. Él no le puede dar lo de Justin Bieber, no tiene la gloria. Es por tantas mercadas de madre de lado. Gracias a tu madre. Y se quedó así. Por resentimiento. Oye, pero esa mamada se quita, ¿no? Acá de, güey, le hacen tratamientos o cómo. Ah, sí, no sé. Con rehabilitación, toques, ¿no? ¿No? Se hacen toques, sí, y también se hacen masajes. Pero son quedas que completamente bien. Sí, te queda también. Hablas y se acaba así. A ver, Sylvester Stallone hizo toda una carrera. Ajá. Con la cara chueca, o sea, por favor. Pues ya ves, el hijo que sale en la última película está igual el cabrón. Harrison Ford, Han Solo, por eso sonríe de lado, que también está chuequito. No se te queda, es como cuando estás ya bien perico, que se ve el hocico de lado, así. Oye, pero tú una cosa, tú lo dijiste, Justin puede sacar un muñeco. Mueve bien la boca, güey. Bueno, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Vaya, hablar de chuequito. Ahora fíjale. Puede cantar él así normal y luego acá hacer las de Ludacris para la de Baby. Baby, baby.
Oye, pero entonces tiene cura, tiene cura. Pues ojalá, según yo, de rehabilitación, pero... ¿A ti te gustaría, como quieras, Justin Bieber con la cara chueca? Sí, sí. Oye, pero lo doy. ¿Le darías un beso? ¿Sí? Sí. ¿De lado? ¿De lado? ¿Y la baba qué hace? Yo me lo doy como quiera. ¡Oh! Ay, que, él, que él me quiera dar a mí ya es otra cosa. No, deja tú, vas a estar en chinga y el vato acá... Ah, está dejo gozando. No, la estoy rompiendo. Tú vas a estar arriba de él y el vato con el ojo así. No me acuerdo porque se me sale el ojo. Ábremelo. Ponme sentado, ponme sentado. No arriba porque si no se me cierra la silla. Que me enchueque la mía si él quiere. ¿Dónde la seguimos, señorita Roots? Arroba ya mi Roots con doble OITZ en todos. La chueca, guión bajo Roots. En todas mis redes sociales, ahí para que me echen un followcito. Y los viernes me pueden ver aquí en este canal, en Con Todo Menos Con Miedo, a las 9 p.m. Y los jueves en Desde el Cerro de la Silla a las 10. Saludos para Jonathan Castaneda, para Nicolás Camilo Aristizábal. Me puede enviar un saludo Chimpandolfo. Mándale un saludo a Nicolás. Saludos a Nicolás. No, pero ya lo habías leído. Gabriela García, ya. El tío, acá. Moses Ramos. Mole, ¿cómo compro tus boletos de San Antonio? La página de Tiquetón no vale. No, no es Tiquetón, es eventosinc.net. Ok. Eventosinc.net. De hecho, ahí también encuentras los de Franco. Naive de Paz, mole, ¿me puedes saludar como Nino, por favor? Besitos en la bodega de frijoles, así dijo. Qué chingón el cerro de la silla con tus sobrinos, dice Adrián Reyes. Que la mole me salude como Cristiano Ronaldo. ¡Sí! Karen Montalvo, pinche vato hermoso, te amo, Cris. Ale Montalvo, no importa que te valga madre la mesa y desaproveches la oportunidad en el puto teléfono. Wow. Es igual, es igual. Fernando C, díganle a Hermelinda linda que me mande un beso. Te mando un beso, hijo de tu puta madre. ¿Pero por qué contestas tú? No era para ti. Era para Valero. Era para mí. Colón también, que respete el pendejo. Dime, Génesis, Cris, ¿para cuándo un príncipe del bar en el centro de Monterrey para un segundo round en Colón? De rato va a ver, vas a ver príncipes. Ana Escobosa, saludos Molly Franco, me enamoré del show en Phoenix, estuvo muy bonito la gente en Phoenix, en Albuquerque. ¿Por qué Valero tiene la voz ronca? Dice Nota G. Váyanse a la verga. Adrián Reyes, que Ana Valero me mande un saludo, por favor, profe Franco. ¿Quién? Adrián Reyes. Saludos, Adrián Reyes. ¿Por qué te insultó? ¿Lo saludas? ¿Fue él? No. Ah. Es como mi conciencia. Jonathan, Franco, dile a Cristian que me salude como la Miss Diamond. ¿Quién? ¡Hey, hola, güey! Ahí está. Rafa Lara, Franco, acépteme poder enviar unas playeras. Sí, mándamelas. Juan González, saludos a todos. Que las cejas de Jamie manden saludos. Roberto García, me puede mandar un saludo. Mañana me gradúo de ingeniero en mecatrónica. Felicidades, hermano. No, no ser como robot. Suena, ¿no? Sí. Más inyecetas. Transformers. No, suena como a construcción de algo, ¿no? Mecatrónica. ¿Cómo? ¿Oh? Es de jalársela mucho. A jalárselo a los robots. Es de mecánica rápida. Ok, o es de masturbar robots. Le voy más a eso. Joel Medrano, Valero, salúdame como buchona. ¿A quién? Joel Medrano. Saludos, Joel Medrano. ¿Ah, sí? ¿Eso es buchona? Franco, ¿ya viste que anunciaron Overwatch Dot? Sí, va el 4 de octubre y es gratuito. ¿Por qué la señora habla como Aldo Show? Dice Jafet Hernández. Es cierto. Yo sí tengo talento. ¿Qué? Rafael López, que la mole me salude como alienígena. André Méndez, una felicitación para Mike Cruz por su cumpleaños. Cheuro Kick, saludos desde España a la hermosísima Ana Valero. Saludos. Gretel Ramírez, genial el show en Phoenix, la reventaron. Señor Treviño, ¿preparó usted nota? Sí. Poncho Treviño en la casa, cuéntenos. Hablando de la... Ajá, te amo. Ahora resulta que hace recorridos. O sea, está cobrando 1,500 pesos, güey. Hija de su puta madre. Para hacer un recorrido y tener una experiencia alienígena. ¿Pero dónde te recorren? En Tulum. Te llevan a Cholula. ¿Cholula? ¿Puebla? No, ahí no. Te llevo, espérate. Sí, güey, aquí dice Cholula. Sí, es Puebla. Sí, es Puebla. Sí. Ahí es la nota, ¿no? Dice, realiza en las pirámides de Cholula. Ahí es el recorrido, son 1,500 pesos y en dólares son $75. Okay. Fíjate, y nosotros burlándonos. Ya está. ¿Y qué incluye? O sea, un ajá. Nomás dice una experiencia. Ella nació el 21 de noviembre de 1977.
¿La güera esa pinche? 45 años. Oye, ella nació en 1977, en el 91 chocó, tuvo un accidente. Y empezó a hablar con los años. Le dio Ramsey Hunt. Y seguramente va a tener llena su recorridito. El primer show yo creo que sí, por puro morbo. Un Lady Wu. Quiero ese video. De hecho, la cuenta de Cinépolis subió un video burlándose, o sea, con la voz de la morra. Es un gif y de un gato y le pusieron la voz de la morra. ¿Hasta dónde llegó el mame? Oye, Franco, si te hago una entrevista, tú dices que tienes, no sé, la voz como perro o algo así, güey, que hablas perruno, así que... Agua. Empiezas a esticar, a lo mejor te haces viral y haces gira, puñetas. Sí, ¿verdad? Sí. Debería hacer cosas virales, güey. Es que no haces cosas virales, güey. Sí, que sí, tengan millones de reproducciones. Tienes buenas ideas, muchachos. Ya sé, es que me conoce, duerme y habla como demonio. Puede ser presidente. Oye, me lo estoy jalando, así es cuando hablo con... Y tú traduces. Yo traduzco. No me acuerdo quién comentó una vez que ya. Ah, Demi Lovato. Ya ves que también los niños Disney le meten duro al cristal, ¿no? Felito. No quisieras. Entonces dice que en una entrevista dijo que no le dijeran aliens a los aliens porque les molesta. Es ofensivo para ellos. Es ofensivo para ellos. ¿Cómo les tenías que decir, no? Aliene. Pues no te mames. Aliene. Tata la verga, le voy a decir. No sé, como suena como racista para ella, ¿no? Pues para ella todo es malo, todo es malo. Oye, pero estaría de la verga que llegaran los extraterrestres. Y si fuera. Y que si hablara así de que... Vamos a hablar con esta vieja. Bueno, a mí me mamaría que llegaran los aliens y lleváramos a la morra. Vas, güey. Traducemos, traducemos. Sí, como nuestra líder. Sí, y que ahí dijera... Ya, chile era puro pedo, güey. Perdón, no los interrumpimos, o sea, no queremos cagarla. Memo, no seas cagapalo. Se está rogando. Pinche Memo, cae. Sí, no, pero ¿sabes cuál es el problema? Es que con el micrófono a un lado, dijeras tú, aunque sea lo bajan tantito, oye, compadre, traigo este pedo. No. No, Memo. No, güey, es que pinche polvorón de Bimbo. No, güey. No, es que el vato quiere que lo suelte. Oye, como los Jumping Cuates, güey. Lo voy a decir porque no quiere que lo diga. Tiene algo que compartir con lo del salón. No voy a decir, güey. Porque va a decir este güey, pues es, a lo mejor es la hija de Jaime Monzano. Digo, este güey va a empezar a caer el palo al otro pinche gordo, que es mi hija, güey. ¿Cuál gordo? Especifica la mujer. Sabemos muchos gordos. Oye, en esta esquina hay tres. Valero se te está mamando. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo qué? No, Valero está cuadrada. ¡Vete la verga, gato! ¡Pachica, qué prefieres, cuadrada o gorda o mamada! ¿Gorda? ¿Una gorda bien mamada? Las que... Valero, defiéndete. No, ¿cómo me voy a defender contra un güey que tiene 40 años sin coger? Pues claro que no, güey. ¿Cómo sabes? Dile, doctor Chapatino, lo que tú quieras, pero defiéndete. ¿Cómo sabes si jalarse la pared es coger? A lo mejor meterle a un hoyo. Aparte tiene una almohada. Sí, en forma de... Gemelo, se llama Soyuri. Yo tenía un compa que lo hacía con una sandía, güey. Una bolsa ¿caliente o fría? Fría. Qué asco, güey. Y luego sacó una hueá sandía bien sabrosa. Oh. Y chacualeaba ahí. Entonces, ¿cuadrada, mamada o gordo? No, pero siga con su nota, señor Puncho. Yo le estaba diciendo que a lo mejor es hija de Jaime. Yo me saqué. No. ¿Sí es hija tuya, Memo? No. Okay. Ya lo verificamos, no. ¿Entonces qué? Este recorrido es en Parque Soria. ¿Heterocico? En Cholula. ¿Quieres comer? Entonces. ¿Pagarían 1500 por tener una experiencia? Yo por el morbo, como ese Franco, sí. Por ir a ver qué hace, sí. Bueno, ahí está, Franco. Al chile, ¿tú sí crees en los alienígenas, güey? O sea, ya fuera de la ruca. Sí. ¿Sí crees que sí, creo que hay más vida fuera del planeta Tierra. Pero no crees que la señora tenga contacto con tal. Ni de pedo. Creo que la señora... Yo creo que la sacaron con force. Creo que se mete drogas chidas. Se quedó en uno de ayahuasca o algo así. No, yo creo que TV Azteca es una chingonada para... Pues son televisoras chingonas, güey, que saben hacer polémica. Y dijeron, ponte aquí, puñetas, a hablar como alienígena. Y al chile, güey, es una gran... No, pero pato, ¿no? Es que ellos pues la sacaron de redes, sí, de la invitaron, redes sociales. O sea, sí. Ellos la invitaron no porque fueran supervisionarios. No, ella por tenía algo la invitaron, ya, porque son ella supervisionarios. Ella tenía ya un chingo de vistas en su TikTok y se empezó a hacer viral, que la gente se empezó a burlar. Y obviamente estos güeyes dijeron, no mames, esto nos va a dar un chingo. Y dicen que les pidió perdón. Porque estaban riendo de él. Entonces que mandó un mensaje a los alienígenas. Bien. De que nos estábamos burlando. Oye, que de repente se ve, no estás mamando, güey. Que le mande un mensaje de reino. No, estaría bien, verga, que bajara uno así. Esta morra no nos representa. Esta morra no es de los nuestros. Me invisibiliza. Te voy a decir una cosa. Tiene que ver con la televisión. Señor Checo Mejorado. Dígame usted. ¿Usted sabe cuál es la diferencia entre la tele y la radio?
En la radio solamente puedes hablar. A ver, pero primero la tele. No, no, primero que nada. En la tele, hay culonas. Todo se trata de vender. Ajá. Eso es la tele. La radio no. En la tele todo. En la tele todo es de vender. ¿Y la en radio? La tele todo. En la radio un cochinero. Así. No. Oh, es una madreada que sacamos, mano. Pero bueno, mira, estaría bien verga que bajaran los estatutos. No, de hecho, eso parece ver, gira mundial, estamos ahí, chequen la página. Siento yo que un día van a llegar los extraterrestres y van a decir, qué mamada, güey. O sea, esto es mamada. Y el que menos pensábamos que hablaba como extraterrestre es el que sí era un verdadero extraterrestre. O imagínate que sí habla alguien, pero lo habla mal. O sea, ella quiere decir algo chido y lo dice mal. Y a lo mejor está diciendo, puto el alien que me escuche, chingan a su madre y vengan cuando quieran, perros. Ándale. Y los vatos están así de lejos. ¡Ah, sí, hija de su puta madre! O que lleguen y que digan, es que el verdadero lenguaje extraterrestre es lo que hay en la Talaverna. Es de otro planeta. O puede pasar, ¿va? Que dice, cualquier vato puede ser extraterrestre y de repente, ájale, Paquito Maya viene otro planeta y no sabemos. Pero, fíjate, traje una imagen que a lo mejor creo que sí sea ella, güey, vestida de mujer, fíjate. Ahí va, ¿eh? Se la acabo de... Sí. ¡Ay, hijo de puta! Es que... ¡No, esa no es! ¡Sí es alguien! ¡Sí es alguien! A esa ruca le cabe toda la Biblia ahí en las tetas, ¿viste, güey? El antiguo y el nuevo. Yo me acuerdo que cuando entré a la mesa había un rumor de que Franco era reptiliano. Sí, es cierto. Una estupidez. Ya les dije que eso y de que el huevo derecho me sabe a chocolate, no, son mentira. A mí me decían que Franco, pero es una mamada que decían que tú le habías vendido el alma al diablo. Sí, no. Y que cuando decían, firmas. Dice, este güey le vendió el alma al diablo. Una de un vato dice, ¿por qué? Dice, es que no le puede ir un güey tan bien de la noche a la mañana. Le dije, pues que no le fue de la noche a la mañana. Fue 10 años y luego después gradualmente. No, yo no sé, pero, cuál es, güey. Es que cuando yo llegaba a su casa, él tenía un cuartito, güey. Y de repente el vato estaba haciendo así... ¿Con la Santa Muerte? No, no puedo decir, perdón. De hecho, lo que a la gente le encanta sacar... A ver, yo no le vendí el alma al diablo. Citando a Mau Hernández, le compré la suya. Prosiga, ¡oh! Señor. Lo que yo sabía que la suerte era la chaqueta negra que tenías. La del campeón. No, y ahí decían que la mole dormía desnudo con un plástico... Que le daba poder sexual. ¿Y si es sí cierto? Ese no me lo sirve. Ah, se parece chingo, güey. No mames. Yo digo que chinga. No sé si han visto la serie. El otro es base sin pelo, güey. No, yo sí me. Al chico. No. Yo me asomaba con Franco y hacía cosas raras, men, al chico. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? Trabajar un chingo. Hacía cosas raras en ese cuarto. El diablo la estaba jalando, creo. Yo me acuerdo que una vez te acompañé a mi carnal a tu casa y estabas con una gallina echándote a eso. Sí. Sangre. Y te estabas estirando el pescuezo. Era un ganso. Oye, estaría bien verga si nos sirviera así, mejor vendérsela al diablo. Pero el diablo de Toluca, ¿no? De los diablos rojos. Yo creo que vendí mal mi alma, güey. No se la vendí. ¿A quién se la vendiste? A Mauricio. Mauricio ya está jalando ahí, güey. No, se la di. A un güey que vendía Bonais. Y creo que no me salió muy chido el tiro, güey. Algo más que desear agregar, señor Poncho Treviño. Es todo. Ok, ¿dónde lo podemos seguir? En Facebook estoy como Poncho Treviño, en Instagram estoy como Poncho-comediante y en TikTok estoy como Poncho-3. Ya tienes TikTok. ¡Ay, la perra! Llego bien, llevo perra chichona. Era los que decían, no, hombre, grabar, no, ojalá, no. No, es que yo no quería bailar como pendejo. No, pero TikTok puede subir un chingo de cosas. Pero ahora puedes subir videos como pendejo. Ahí sí me sale. Es que digo, dejemos los bailes a las borras. A las que saben bailar, ¿no? Otros güeyes que hacen así. ¿Tú sales bailando en TikTok? ¿Lo has visto? ¿Viste cómo baila? No, no lo has visto, güey. ¡Pupérrimo! Me lo pones duro. Oye, Cristian, me da risa que Cristian regaló los rayos con mi compadre. Pero me da risa porque... Me lo pones duro y yo te pongo en cuatro. Y yo así como que no quisiera ver a Cristian en cuatro. O sea, todavía una morra no así. Es cierto, no era esa canción. Algo, es menos gracioso de lo que pensarías. ¿Sí? Sí. ¿Sabes que a nosotros nos gustaba jugar parchís, güey?
en su espalda, güey, como tiene muchos granos, güey. Ahí así, Timbiriche, jugamos Timbiriche y gato. El otro grupo. Pero en vez de fichas eran taparroscas. No, a veces jugábamos con gotas. A ver, gotas. Ay, de lo que iba cayéndole. A bueno, señor Cristian Mesa. Saludos a Danguelomón porque cumple 32 años. El día 11. Pues, felicidades, pues, hermano. Cristo. Mandé correo para lo del dibujo, dice Jaferx. Te voy a decir bien sincero, la convocatoria que hicimos es porque Rodri me pidió un maestro de dibujo y pues él es el que está seleccionando a su maestro, entonces yo no tengo injerencia en eso. El miércoles es mi cumpleaños. Un beso para Yami, que está hermosa, dice Ernesto Montañez. El Gene, que Miss Diamond diga en el radio un cochinero. ¿Te la sabes? No. Okay. Bueno, nada más di en el radio un cochinero. En el radio un cochinero. Se me paró tantito ese, se me paró tantito. No, sí, sí. Huele a cochinero. Saludos a Abraham Campuzano y a su novia Angélica Lázaro. Edgar Ramírez, que me salude a mi trans favorito, Cristian Mesa. El búho biker, efectivamente decía de Yami My Love, mi lavacoches favorita. ¿Me puedes mandar un besaludo? Atentamente, César. Saludos. Los fans están bien pinches de generador. Sí, están bien. Josué Rivera, córtenle las manos al que le delinea las cejas a Yami, por favor. Córtate la cola, pendejo. ¡Qué hijo de puta! Magüigui, Checo, mándame un sale. ¡Sale! Franco, Giovanni mañana cumple años. Le puede mandar saludos a Ciudad Juárez. Saludos, Giovanni, feliz cumpleaños. Gisela Soto y Dorian Castro, ¿me puede mandar un beso ya a mi bebé, por favor, Dorian Castro? Con las cejas. Rayber Jiménez, Franco, mándame un saludo a Tania Medrano. Saludos, Tania Medrano. Que, ya, Daniel. Carlos Adrián Morales, a Justin le dio la enfermedad del shocker. ¿Cuál es esa? El choque trae mandíbula de... Pero a él le quebraron la mandíbula, ¿no? Sí. Pues pues, ¿en serio? ¿Y le soldó mal o qué? Y sigue luchando. Él me platicó que le pusieron implantes el día de la cirugía en la mañana y la noche estaba luchando. No. Le puso una patada y se le quebró la mandíbula y no, y no se atendió. Y es fecha que no se puede chingar un elote el pobre Choker. De hecho, cuando le haces una llave, dice, suéltame. Sí, pero acá abajito nadie se da cuenta, güey. Y sale como con un protector aquí. Parece como perro, ¿sí? No, pero ya yo digo no, que es una espinilla, güey. No es eso. Raimundo Bonilla. Franco, ¿hay manera de pagar un comercial en Desde el Cerro de la Silla? Por supuesto. ¿Puede? Si usted me quiere dar dinero, siempre será bienvenido. Informes a escamillastudios@gmail.com. Saludos a Getsemaní Cruz y Joel Ramírez. Saludos a mi novia Elizabeth. Saludos a los dos. Julio Baltazar, saludos a la mesa. Que me manda saludos Memo como si fuera la mole. Saludos. Pinche. Este güey me mandó un saludo siendo yo, pero como Sharpay, güey. Señor Memo Hierbas, ¿preparó usted nota? ¿Preparaste nota, Memo? Memo, ¿preparaste nota? ¿Qué? ¿Qué tiene malo? Que si preparaste nota, concha tu madre. No mames, a cagar el palo. Ya sacó las botas. Vamos a botanear, vamos a ver la verga, Memo. Lo bueno es que no se lo saca de aquí. Ahora sí hay catsup. Una, dos, tres, cuatro. Si ¿Sí alcanzamos todos, ¿no? Sí. Que hay invitados. ¡Cristian Traidos! ¡Cristian Traidos! ¿La tuya de qué? Ya. No. Esta es la. No. Este es el patas. Ah, ok. ¿Patas? Sí. Por ella. No, aviéntasela. ¿No? Y esa es para. ¿Qué no te gusta? ¡No! Para Rubén. Y esa es la tuya. Ah, no, me gusta la voz de pepino, esto no me gusta. Yo vi a Memo echarle gotitas de algo a la bolsa del McDonald's hace rato que hubo. Y el chiste fue la semana pasada. No, lo dijo hace rato. Esa es la tuya. Memo, no me ladres. ¿Quieren ver cómo se come una hamburguesa de un solo bocado? A ver. ¡No, vale! No, ¡bravo! ¡Bravo! Y luego ya después al final. ¡Dios, madre! ¿Estás bien? Aspírala, güey. ¿Qué? Yo hago lo mismo, pero con los pitos. ¿Estás bien? La cara de niño que hizo algo malo. Creo que va a guacarear.
Te vas a ahogar. Se han metido cosas peores, créanme. Lo he visto. Empújale, aunque sea así con el dedo, Paco. ¿Te lo empujo? ¡No! Dígame si no me voy a llevar. Ponme las imágenes, va rápido. Como les decía al principio de la mesa, fuimos a las oficinas de Infinity War, que son donde están haciendo el nuevo Call of Duty. Modern Warfare 2, ahí tenemos. Este nuevo. ¡Cállate el hocico! Pinche marrano. Te quiero, gordito. Dame un beso. Me va a ver con Oscar. Me viene valiendo un kilo de verga con Oscar. Sí, está bueno. Me va a ver con. Ah, bueno, ¿y luego? Que te quiero mucho. Ah, también, güey. Oye, ¿viste las oficinas de Call of Duty? Este nuevo Call of Duty Modern Warfare 2, como saben, hace unos cuantos años salió para las consolas como 360 y Play 3. ¿No nos chingan con las imágenes? ¿No nos chingan con las imágenes? Seguro, güey. Sí, seguro. Bueno. Son por las imágenes. Oye, las oficinas están. Es el remaster del Modern Warfare 2, el clásico, ¿te acuerdas? Pero le hicieron algunos cambios en la historia. Uno de ellos es que quitaron la escena, ¿te acuerdas de los rusos cuando matan en un aeropuerto? ¡Ah, pinche generación de cristal! Sí, lo quitaron. Para este juego se trabajó con consultores militares para la creación del juego y de perfiles de personajes. De hecho, hay un personaje mexicano que es Alejandro Vargas. Está basado en un militar aquí. Vinieron a buscar al militar, no dijeron nada. Platicamos con los escritores y el director del juego. Y que sí, va a haber escenarios de México también. ¿Dónde? Y que va a haber combates también bajo agua. Ahora tienes la opción de atacar, o sea, puedes estar nadando, puedes unirte lo más que puedes y atacar desde el agua, o sea, desde el fondo. Puedes disparar, o sea, cambia la física del disparo. Tú sigue comiendo, chiquita. Oye, pero sí va a haber se va a ver México. Sí. Pero así que Tijuana y cosas así. ¿Y no somos los traidores? No, solamente nos mostraron como dos escenarios nada más. ¿Y qué se vio de México? Es que yo sabes qué sospecho, güey. Que sí, salen los mexicanos, salen las fuerzas especiales. Y vi un promo donde son como nuestros hermanos. Y dije, ¿cuánto vas a que al final dicen? Y nos traicionaron por el cártel de no sé qué. No, de hecho buscan a las fuerzas especiales de aquí en México para poderlos ayudar. O sea, el equipo original del Modern Warfare 2 viene a México. De hecho, el español va a ser español nativo. O sea, no va a ser como que un doblaje. Ya ves que cuando ponen un doblaje de mexicano se oye mal. Realmente es con... De que yo te quiero, man. Sí, ¿no? Va a estar nativo. La verdad es una gran apuesta. Sale en octubre este juego para todas las consolas, menos para Nintendo Switch. La verdad se ve bastante bien. Nos mostraron un Early Access, o sea, todavía no está como que definido cómo se va a ver realmente el juego final. Es un Django. Ah, no, es este Mandalorian. No puedo dejar de jugar. Ah, ya se hizo, que ya le enviaron los Legos. Te voy a traer una sorpresa la próxima semana. A huevo. ¿Cómo te quiero yo? También. Sí. Y a ti te voy a traer dulces. Ok. Está bien. Mi cuarto. ¿Va? Perfecto. No los aceptes porque no. No te hagas caso, un güey de 40 años que te tienen gotas, dulces. Tienen gotas. Y no tiene verga, Tienen neftalina. Bueno, y. Ahorita no. Bueno. Ahorita lo para acá. Vamos con las siguientes imágenes, miren. Hay una serie que se estrenó hace poco. ¿Qué es eso? Es mi gloss, es que comí, no tengo gloss ya. Puede ser mi Diu, no lo mataste. ¿Ah, sí, era algo chido? Era mi gloss. ¿Qué es? El que trae los regalos. No, es que como acabo de comer. Ah, Santa Claus. Perdón, pensé que era de Valero, güey. Pinches mierdas, güey. ¡Ah! ¡Miau! ¡Miau! ¡Ay, no quepo! ¡Ay! ¡Ay, puta! Prosiga, señor Memo Hierbas. Vamos, me ponen las siguientes imágenes. Esta es la recomendación de esta semana. Es una serie que se llama Tokyo Vice, que está en HBO Max. Uh-huh. Que está basada en un libro de un reportero, que sí, esto sucedió en la vida real. Pero Tokio hacen algunos cambios. La trama es de un americano que está viviendo en Japón. Empieza a trabajar para un periódico. En donde pues se va al área de, digamos, crímenes policíacos. Y para poderse conseguir la nota, empieza a acercarse a la policía. Pero para eso se involucra con la mafia yakuza. ¿Saben? Son los que te tomas para la flor. No, es Yakult. Es Yakult, es Yakult. No, el yakuza. Che, caga palo. Está bien, está acostumbrado. ¿Yakuza es cuando haces trampa? Yakuza. Yakuza. El yakuza es como una alberca, pero con burbujas, güey. No, es yakuza. No, es la de Sasa. Ay, yo le vengo a decir, puto.
El jacuzzi no es cuando le dices a alguien, ya no seas miedoso. No, esa es la canción de la de la tusa. La de la tusa. La tusa, cabrón. Sí. Bajo. Oye, ¿por qué siempre tienes que hablar cosas de Japón? ¿Por qué no hablas de Bolivia? Sí. No, es que es mira. Ecuador. Ecuador, güey. O sea, ¿por qué no es más? De... Es que esa serie se acaba de estrenar, pero ahí tengo una recomendación. ¿Y está buena chida para verla? ¿Eh? ¿Está buena? Sí, son nada más hay 8 capítulos, la primera temporada. Está buena. Si no está chida, ¿no te gusta verla? Me da un toque. No. Es que empieza cada vez que como va avanzando se va intrigando más. Dicen que el libro es más como que no toca todo lo del libro. De hecho, se nota el cambio de director de capítulos. El primer capítulo es del primer director original. O sea, el prólogo no sale en la película. ¿Eh? Oye, Memo, ¿tienes el dato de que se va a grabar también de Juego de Calamar 2? Ya, pronto. Ya anunció por ahí. ¡No mames! ¡El pinche Calamar! ¿Ya lo grabaron, no? No, hasta el 2024. No, apenas, sí. Lo están escribiendo, me parece. Ya, es que solamente fue la confirmación de que sí iba a haber segunda temporada, ¿no? ¿Viste la Casa de Papel, Franco? ¿Y va a seguir prohibida en otros países esa serie? No, pues la que prohibieron fue la de Buzz Lightyear, ¿no? No, prohibieron la del Juego de Calamar en Corea. En Corea. Sí. Quien los veía era cárcel. No mames. Ese güey está cabrón, está bien loco, el perro. Yo no hice nada. Vamos a hacer unos juegos de calamar, güey. Ponemos dinero, güey. Ya lo hicieron todos los youtubers. No mames. Sí. Sí. Hasta Minecraft. Mando, es que el chile no lo hizo. No, wey. Deberíamos hacer así un juego de que que digan cosas de cultura general. Y si yo voy a hacer, lo hacemos. Todos los miércoles. ¿El miércoles? Sí, en este canal. Oye, pero podemos hacer... Mete con un conductor, así, un influencer. Con Poncho de Nigris y Ana Valero en la conducción. Oye, un grande YouTube, mete una vieja simpática. En el canal. De la verga. Bueno, ya traigo ideas. ¿Por qué? No, tú no. Estoy acostumbrado a que me manda a la verga. Sí, hijo. La costumbre de que una mujer me manda a chingar a mi madre. Oye, ¿viste el comercial de Call of Duty que salieron varios chavos? Son streamers muy conocidos, ¿verdad? Sí. Pero ¿Quiénes son? No sé. Ninja. No, Ninja es de Fortnite, streamer, ¿no? Es que salieron varios vatos acá en el juego, pero eran streamers. Y mi recomendación, esta le va a gustar a lo mejor a Tiana Mole. A ver. Es la del deseo de Robin. Si recuerdan, Robin Williams cuando falleció, el actor. No se quería morir. Muchos se decía que se suicidó. Que fue suicidio. Este documental que está en HBO Max te explica que no fue suicidio. Oh, entonces, ¿es, güey? Sí. Fue eutanasia. Tenía una enfermedad. Neta, tienen que verlo. Es un documental. Está le en volteó la Max. Cara. Tenía una enfermedad. Tenía. Sí. Tenía una enfermedad, pero no fue suicidio. Ya no, desde que se murió se le quitó. Pero no fue suicidio. No, porque eso se fue lo que se manejó desde que murió, falleció. ¿Pero qué enfermedad es? ¿Qué enfermedad es? No recuerdo la enfermedad. Se puso cross. Velo el documental, está muy bueno. La neta está muy buena. Se llama el deseo de Robin. No, el documental. El deseo de Robin. Muy bien, gracias. Está en HBO Max, neta se lo recomiendo. Yo pensé que el deseo de Robin iba a salir un Batman en pelotas. Sí, con el pito de fuera. ¿Si era gay, Robin? ¿Robin? Sí. ¿Cuál de todos? El Ricardo Tapia es el primero. Curiosamente, no. Porque ese después anduvo, Dick Grayson, se anduvo picando a una de los Teen Titans. Starfire. Pero el actor, sí. Pero demás Robin y se picó a Harley Quinn también, y creo que si te cogiste a Harley Quinn, no mereces todo el respeto de todo el mundo. Hasta yo me la cogía, imagínate nada más. Sí, es muy lindo. ¿Quién es tu crush mujer? Mujer, Jessica Rabbit, hasta me la tatué. Ah, ok. ¿En dónde? Uh-huh. Me la tatué aquí y la tengo acá. Y en la punta de la verga. ¿Jessica Rabbit es la de la película? De Roger Rabbit, sí. Es mujer o no, bruto. Claro, ¿quién no se la jaló viendo esa película? Con una caricatura. Es pregunta, ¿no? Que yo lo había hecho. Yo estaba muy chiquito para jalarme. ¿Tu crush de mujer? No sé, güey. ¿Qué, ¿qué soñaste? Soñé algo bien pendejo, güey. Que Valero se hacía, güey, y no contestaba. No podía responder una pregunta tan simple. Bien sencilla, güey. ¿A qué mujer de la famosa te da? Yes. Mm-hmm. Tú, Mole. Oye, ¿qué hombre fue tu crush, Mole? Hombro, mi crush, Coque Muñiz. Hermano de leche. Otra, es que se levantaba como tú. Uy, cuando cantó el himno se equivocó. ¿Quién no se ha equivocado al cantar el himno? Más bien, mi maestra, todas son pendejonas. No, es que ya no me acuerdo. ¿Cuál es tu crush, hombre? Brad Pitt. Nah, Luis Miguel. Sí. Es que sí, pero ya no. Si un hombre te puede coger, si un hombre te puede coger, Brad Pitt. Brad Pitt. Luis Miguel. Brad Pitt. Yo creo que Brad Pitt es tu crush para una noche. Pero secretamente tú quieres irte un fin de semana a Acapulco con Luis Miguel. En el Titán. Sin tienes pedos. Tienes un punto. No, pero, es que Acapulco no, güey. A Luis Miguel le hace el amor y con Brad Pitt es solo a mí sexo. Si me pudiera coger un hombre, que me cogiera Steven Seagal.
¿Por qué? Ay, pero el de antes, ¿no? El de ahorita dice sabe, ¿no? El de Nico. El de Nico. Ok, ok, ok. Con la coleta de caballito. Solo tienes que traer una rosa blanca y decirle, vine a ver si quieres una flor. Esta escena es real, de una película. No, fue Duro de Matar. Duro de Matar. O Difícil de Matar. Era, es que todo era, era algo de matar. Sí. En ese entonces era difícil. Y el, difícil. O sea, Difícil de Matar es con este güey y Duro de Matar era es con Bruce Willis. ¿Sí? Para descanso. Ah, ya, no se ha muerto. No, nada más la carrera, sí. También Ana Llamas. Un desmadre, no, anda malito como Justin Bieber, pero no hizo tanto pedo. No, pero no tiene una máxima fascia o no. Es el carro, que, es el sí, esa es la como la defensa. Le chingó la fascia. No, que el vato habla una chingadera y es otra. Alzheimer. ¿Eh? Checo, está con madre la pizza. Sí, güey. No, sí, según yo es como Alzheimer, que ya no se le ya no se acuerda, güey. Ay, lo que no me pase eso. Era algo así, no me acuerdo. ¿Quién sería tu crush de mujer, güey? Porque de hombre, perdón. De hombre, yo creo que sería así como el Cuajinais, güey. El así el villano bien. Del Chavo del Ocho. ¿Alguien más chacalón que tú? Sí, güey, el Cuajinais, güey, el Tripaseca, carnal, el Chavo del Ocho. Tripaseca, ¿cómo no? De hecho, me los voy a tatuar aquí a los dos, güey, al chile, el Tripaseca y el Cuajinais. Los dos villanos del Chavo del Ocho. Ponte uno en la nalga izquierda y otro en la derecha. Que diga que. Y en el culo a Chimpandolfo, güey. Memo Hierbas, ¿quién sería tu crush de hombre? Superman. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿El último? Henry Cavill. Sí. Ok. Ay, bueno. Es que el vato arma computadoras, juegas, sí. Ok. Poncho Treviño. Huele mi para que me cachetee. Ok. ¿Tu crush de mujer, Yami Ruth? Alicia Silverstone. Hey. La de que te gustan. ¿Te gustan maduronas? ¿Que sería un conejo? ¿Sería un conejo? No. Era la que traía pezones, ¿no? En la película de Batman. Sí. Sí. Los cortes. La película de Cruelest. Sí. Ajá, ¿no dijiste tú tu... Sí, crush. De mujer yo Jessica Rabbit. ¿Y de hombre? De hombre, híjole, pues que básicamente que se le pare. No, mira, yo no soy muy exigente. Pero sí, Roque, siempre ha sido Axl Rose, fueron mis primeras chaquetas. ¿Delgado o flaco o gordo? Whatever, cuando uno es fiel, mira, si ella se lo coge chueco, yo me lo cojo gordo, ¿cuál es el problema? Que ya está flaco. Pues Axl la verga no acaricia. Es Axl Rose. Always and forever. Es que la gira es culera. Es culera. ¿Tú compares? ¿Yo qué, perdón? ¿Quién sería su crush de hombre? No tengo. Mi padre me educó de cierta manera. ¡Ay, qué mamón, güey! Ya habías dicho que Superman también. No. Cuando hicimos la... En primer lugar, Diego dijo que... En primer lugar es Batman, no Superman. ¡Pinche puto también! ¿Cuál Batman te gustaría que te cogiera? Es que yo me lo quiero coger a él. ¿A Michael Keaton? No. No, ¿por qué no? No sería Michael Keaton. A ver, Christian Bale. Yo me lo quiero coger a Christian Bale. En primer lugar pondrías a Christian Bale de Batman. Sí, señor. ¿Segundo lugar? Ben Affleck. Christian Castro. ¿Es al chile? Sí. No, por el fundillo. Ah, bueno. ¿Tercer lugar? Michael Keaton. ¿Y cuarto? El último es George Clooney, ¿sí? No, me falta Val Kilmer. Antes de Michael Keaton. Sí. Entonces, Val Kilmer. George Clooney, sí. Pues el último sí, Adam West, entonces. Él me gustaría que me viera. Sí. Que me. Tener a todos los Batman. Tener a Batman de Robin viejitos, güey, que te estén viendo mientras te coges. Mientras me estoy cogiendo a Christian Bale y lo haría solo por la anécdota de decir: yo una vez me cogí a Batman. Bien. Mientras me estaba viendo Batman. ¿Y qué te ganaba? George Clooney es el más guapo de todos. Está bien sexy. Sí. Pero no, es el peor Batman. Pero yo no tengo daddy issues. Yo no tengo papá, no sé. Yo tampoco. Ay, me va a pegar. Sí, no, es que el mío se murió, pero el de ella lo abandonó. O sea, ella lo abandonó. No, él a mí, no yo a él. Ah, sí, cierto, perdóname. Sí. ¿Tú a él? No, él a mí. Ah. Oye, Valero, ¿y si buscamos a tu papá, quisieras verlo o no? No, la verdad no. ¿Ya no? Estaría chido verlo. Vamos a hacer un reality, güey, de buscando a papá, güey. No. Casi como Remy. Te tenemos una sorpresa. ¡Está aquí, Don Valero! No, que los marcos de Valera están en 30% de descuento. O sea, a menos de que fuera alguien de las gasolineras, diría, va. ¿Valero? De las gasolineras, Valero. ¿Que jalara? No, que fuera de los dueños, güey. Que despachara gasolina. ¡Váyanse a la verga, güey! ¡Pinches culeros! ¿Qué te dije? ¡Pinche mamá! ¿Qué más, señor Memo Hierbas? No, ya, seré todo. Ok, ¿dónde lo podemos seguir? Memo Hierbas con H con V, ahí estamos en Instagram y en TikTok. En Instagram ya casi llegamos a los 100,000. Échenme la mano. Y en TikTok está divertido lo que estamos haciendo. ¿Estás haciendo TikTok? ¿Sigues streameando? Seguimos streameando todos los días. Memo Hierbas con H con V, ahí estamos todos los días. A excepción del día de hoy, pero todos los días a partir de las 10 de la noche. Juegos retros, juegos nuevos, de todo estamos jugando. Y la siguiente semana hacemos el anuncio. Ya, la siguiente semana hacemos el anuncio. Perfecto, tenemos un video de Mago Jambo. ¿Qué es eso? Wow. Halago acoso. Básicamente.
Básicamente así se rifa. Básicamente así se rifa. Bueno, señor Memo Hierba ya dijo su respuesta. Perdóname, ¿comieron bien? ¿Comieron bien? Sí, gracias por la hamburguesa. La mía sabía como a clonazepam. Pero ahorita. Es para sonrisarte un rato. Peligro, el pinche Memo nos duerme y nos esconde en su sótano, güey. Con las hamburguesas, güey. Quiero ver cómo nos lleva a mí a la mole. Nos tiene que bajar por ese güey ya lo he llevado, entonces no hay pedo. Ya, ahí se lo bajas rodando como barril. Memo es el señor de la carretilla, güey. De la carretilla, ¿dónde va? ¿A dónde me llevas? Te traigo. Te traigo, perro. Pues es que este güey, una vez que nos pusimos una pedota, el vato ya no podía. Estaba yo. Está el cuarto de Memo y al fondo está la cama. Y estaba yo bien pedo. Me sacó y un pedo ese cabrón. No, me acosté, güey. Y hay un sofá al final y está la tele. ¿Dónde y, está el señor? El sofá. El sofá. Ah. Y está el sitio. Y me despierto y abro los ojos y está 4 de la mañana y estaba Memo llorando. Haciendo catas. Espérate. Pregunta, ¿estaba vestido o desnudo? Estaba desnudo, completamente desnudo, pero con unos zapatos de madera de los japoneses de esos de sumo. ¡De ninja! Suecos, suecos. Y el vato traía, por ejemplo, aquí un pedazo, así como que, acupuntura con fuego. Es lo normalmente en la madrugada para... ¿A quién estaba viendo en el video? Ah, estaba Billy Beto en la tele. No, este cabrón, como, yo estaba en jetón y a las 4 de la mañana... Mole, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Como no te la sudan. Yo estaba y Memo me despierta y yo, ay, güey, ¿qué te pasó? Le dije, oye, me venían persiguiendo, güey. 5 vatos, güey, y uno me metió el pie, güey, donde me caigo, y a mí me agarraba vergazo y me despertaste, gracias. No, y fue de que, no, oye, es que el carro lo dejamos. ¿Dónde está el carro? El carro estaba en... ¿Dónde dejamos el carro, sabes, güey? No sé. Multimedios. Multimedios. Ah, sí, lo dejamos en multimedios. Y luego traía uno prestado, que es el que traíamos en la peda. Y ya cuando la mole estaba... Yo creo que hay que irnos para otra anécdota. O sea, bueno, tenemos un video, señor. Para la despedida, ¿qué? Y regresamos con más de La Mesa de la Niña en vivo, perras. Damas y caballeros, estreno mundial del mago rancístico. Aquí estamos, magia. ¡Magia, amigos! Ok, nos conocemos, nunca nos hemos visto en la vida. Ok, está bien, vamos a hacer algo. En este momento quiero que escogen una carta. Pueden escogerla entre los dos. Ustedes díganme, cuando quiera. Cuando quiera me... Ahí. ¿Cuál? Esta. Ok, véanla, enseñen. Ok, ahora voy a empezar a tirar las cartas y ustedes me dicen cuándo detenerme. ¿Vale? ¿Ya? Díganme, ¿ya? Ajá. Ok, pon la carta ahí. Perfecto, lo tenemos, amigos, lo tenemos. Todos tranquilos. Ahora voy a hacer un movimiento muy mágico, ¿ok? ¿Vieron? Ya se volteó su carta. Ya se volteó su carta. Así como ven. Entonces lo voy a buscar en este momento. ¿Estas eran sus cartas? No. Bueno, ¿no? Ah, ¿alguna de estas dos? No. Jambó. ¿No? No se preocupen porque yo fui entrenado por Jambo. Soy mago, amigo. Soy mago. Entonces, no sé qué va a pasar. Ahí les va. Ya la cagué. No pasa nada, amigos. No pasa nada. Están practicando magia, eso les va a pasar. Lo podemos hacer otra vez. Chequen esto. Ustedes cierren sus ojos. No vieron nada. Podemos decir vean que esta luz. Vean esta luz. No. Ese es Mister. Creo que ubican a Minnie Black. Vamos. Están a punto de ver este flash. Sí. Listo. Damas y caballeros, están a punto de ver. El estreno mundial. ¿Cómo era? ¿Cuál qué? ¡Mago rancístico! ¡Magia! ¿Otra vez? ¿Nos conocemos? ¿Nos hemos visto? ¿He intentado hacer este truco y no me salió? No. Ok, perfecto. Ahí les va. Escogen una carta, si se puede. Esa. Ok, agárrenla. Enséñensela a la gente. Ok, ¿ya? ¿Yo no la estoy viendo? Ok, no. ¡No! Mientras escuché que van a decir... No. Si no me sale, digan que no me sale. Okay. Ustedes me dicen cuándo detenerme. Voy a aventar varios. Ahí. Hola. Okay, vamos a hacer esto. Ahora voy a hacer un magia. Vamos a hacer aquí un toque mágico. Ya se volteó tu carta. Okay. Ya se volteó.
estoy 100% seguro que sí. Entonces esta. No. Tampoco es esta. No. ¿Y esta? Tampoco. ¿Está cerca mínimo de tu carta? Tal vez. Ok, bueno, bueno. No pasa nada, no pasa nada. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a poner las cartas aquí. Estoy muy nervioso, amigos. Estoy muy nervioso. Ustedes no notan lo nervioso que estoy. Entonces vamos a hacer algo muy mágico. Vamos a hacer una, dos, tres. Y quitamos esta. Okay. ¿Esta es su carta? Ah, pues ¿sí? Esa sí. ¿Sí? Sí. ¡Lo logramos, amigos! ¡Lo hicimos! Tal vez no se cumplió, pero lo hicimos. Amigo. Se logró. Si era su carta, sí era su carta. Si era su carta. La de en medio, sí. Sí, la de en medio, la de en medio. Sí. Perfecto, muy bien. Damas y caballeros, se logró. Lo tengo. Es que el paso es lo del final, güey. El final está difícil. El final está difícil. Tranquilo, ¿cómo se siente después de haber salido de su clase? Me siento sudado y nervioso. Pero pues muchísimas gracias, vayan a seguirme en todas mis redes sociales, no hago magia, pero pues lo intento, haciéndolo reír. ¡Ah! No es cierto. Hace mucho que tenía en redes sociales, sígalo sí, por favor, y sí. Pues muchas gracias por haberte convertido en mago este día, gracias. Espero lo hayas pasado bien. Gracias por ser sinceros, gracias por ser sinceros y no me salió la primera vez. lo dije ya. Bueno, lo intentamos. No estaba planeado. Aquí está. No. Vamos. En el siguiente episodio. Suscríbanse. Listo, gracias al buen mago Jambo. Y está con nosotros el señor Facundo Herrera. ¡Bienvenido! ¿Preparó usted nota, señor Facundo? Claro que sí, señor Franco. Les traigo una nota muy alegre. En la ciudad de Villa Gesell, en Argentina. ¿Te conoce Villa Gesell? Claro que sí. Ha ido. ¿Nos puede ubicar? Villa Gesell es una ciudad que está en la costa. Como okay. Una de vacacionar, ¿no? Y en una fiesta infantil. O sea, hay muchas cosas para ver en Villa Gesell. Usted puede ir. Pues de ahí se fue la muchacha que regresando de ahí regresó puta, dice la canción. Exactamente, como dice la canción del muchacho Zampayoni. Ahí en el mismo Villa Gesell, donde hay tanta movida, donde hay tanta noche, donde hay tanta felicidad. Es como su Mazatlán, ¿o qué? Sí. O sea, playa para fiesta hardcore. Sí, o sea, en la costa argentina uno se va encontrando como estas ciudades, así, Villa Gesell, La Angostura, ta, 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 ta. Entonces, cada una tiene su particularidad. Entonces, hay muchas cosas para ver. Usted va, camina por la peatonal, y hay teatritos, hay mimos, hay payasos, hay de todo. Okay, hay de qué todo. Chido. Entonces, en una fiesta infantil, contrataron a un mimo, a Daniel Robay. Daniel Robay es un mimo muy conocido ahí de la ciudad y alrededores. Y estaba haciendo su acto de mimo frente a la familia y los niños. Mismo de siempre. Y en un momento empieza a hacer el acto, ¿no? Y empieza, ¿no? Ah, se puso a coger a alguien. No. El acto de mimo. Ok. De mímica. Las pantomimas. La pantomima. Es lo que empieza, mujeres, ¿no? Empieza a hacer la bicicleta. No, empieza a hacer la bicicleta, ¿no? Que se va de viaje, ¿no? Y en un momento se siente mal, ¿no? Y se agarra el pechito, ¿no? Y se hace como que se muere. Y se muere. Se murió en pleno show. Y nadie lo asistía porque pensaron que era parte del mame. Entonces él estaba como... ¿Cuánto tiempo pasó para que el... Bueno, pasó... ¡Ah! 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 Eso es un chiste de Dimitri Martin. No, es Ricky Martin. Dimitri Martin decía que el peor momento en que te puede dar un ataque al corazón es jugando charadas. Ah, ok. Prácticamente es eso. Bueno... ¿Pero qué pasó? ¿Caras y gestos? Pero, a ver, no se murió Daniel Robay, está bien, está vivo, está bien, fue al hospital, pero me hizo reflexionar un poco, ¿no? Porque ¿qué le habrá pasado por la cabeza? Primero porque la gente se estaba cagando de risa. Pero era qué mudo, bueno, ¿por soy, qué no gritó? ¿Cómo? Era mudo, ¿por qué no gritó? Porque le estaba dando un ataque. Pues, ¿Cuántos infartos vivió usted, este animal? Te quiero. Entonces, claro, o sea, llegó ahí y pero bueno, estaba bien porque dio señas de vida cuando llegó al... Ahí hizo. Entonces estaba bien. Y se está recuperando ahora, pero a mí me llevó a pensar, no, primero el momento, el mal pedo para él, porque en mi cabeza, uno es te estás muriendo, no la desesperación, pero la segunda es, hey, me estoy muriendo con un gran chiste, yo no sabía que este chiste estaba, la gente se está riendo y no lo voy a volver a hacer si me muero. Claro. ¿Entendés? Sí. Entonces me puse a pensar, ¿cuáles son las mejores maneras de morirse? ¿Y cuáles son las peores? Es que ninguna manera es chida para morir, ¿no? Dormido. Sí, no estoy yo de acuerdo. Creo que dormido sin no, dolor, sin sufrir. O sea, morir... O sea, entiendo que morir es algo natural, pero así como que chido. Imagínate, Dios no lo quiera, están a punto de atropellar a tu niña y tú la levantas y la salvas y mueres atropellado. Es una gran muerte.
¿Como superhéroe? Mueres como héroe, güey, salvando a la mujer de tu vida, güey. Las maestras de los tiroteos en los Estados Unidos que salvaron a los niños. Ah, ok. Maestra. O morir cogiendo. A ver, para la persona que queda viva está de ser horrible. No, es una chingonería. O sea, lo cojo tan chingón que lo maté al pendejo. Ni maneras de morir, ¿sale? Es que se me hace una, la muerte de guayabo, güey. ¿Tú cómo te gustaría morir? A mí me gustaría morir. Bueno, he probado varias veces. Que digan en el noticiero, que digan en la radio, un cochine, no, que digan: Iván Femal La Mole fue encontrado completamente desnudo en el río Santa Catarina. Estaba boca abajo y en el culo tenía un papel que decía: amor, lo que hay en el cajón de al lado de mi cama, abajito, en la caja negra. No era mío, era de Memo. No era mío, era de Memo Hierbas. Y Yaritza es un hombre. Ahora, ahí estaba haciendo la investigación y resulta que hay una revista que se llama New Times que hizo como un recorrido de los últimos meses los tipos de muerte más extrañas que se dan. Y resulta aparentemente que en los últimos 3 meses hubo 473 personas que se murieron por caerse de la cama. Wow. 473. Es que las camas también allá son como de 5 metros. No, pero es que tú puedes caer a 20 centímetros y si te pegas en el lugar correcto, valiste madre. En la tina de baño también te resbalas. Es muy común morirse en la tina de baño. Yo tuve una muerte así bien idiota, un cabrón que fue a Las Vegas a una fiesta. Fiesta así como de... Oh, que dijo, voy a tomar hasta morirme. No. Fue a esas casas. Se mete una alberca y abre la cheve abajo del agua y se la toma. No. Sí. ¿Qué pasó? Déjame platicarte. Adiós a Las Vegas. Es una película. Este cuate llegó de esas casas sadomasoquistas a coger el sadomasoquista. Le meten la pelota así para volar, lo amarran y luego le ponen traje de látex y el güey era alérgico al látex. Entonces estaba el vato y dijo la... No dijo la palabra sacrificada. La meretriz, así como acá, este güey está gozando. La meretriz, dominatriz. La dominatriz. La mistress. La estaba así, este güey está gozando y de repente se le fue el güey. O sea, se murió por un choque anafiláctico. Alguna vez, no sé si aquí o en Los Amos la conté, esta era de... La contaban en mi pueblo, de un señor afuera de la secundaria donde lleva el Antonio Caso, saludos, que era un viejito y traía un morral con no sé qué madre. Pero donde estaba mi secundaria era, pues, no era una avenida, sino más bien como libramiento. Pasaban camiones, trailers, etcétera. Y que el señor estaba parado en la orilla y luego donde hizo así para cargar el costal, el peso lo jaló hacia atrás. Esto es algo, bueno, eso, no, yo no lo vi, ¿verdad? Lo atropellaron. Le aplastó la cabeza, güey. O sea, le reventó la chompa, güey. Pero el vato ni cuenta, o sea, así como que le... ¡Oh! Y todos alrededor de que... ¿Qué? Ahorita que dicen de las muertes que no te das cuenta, el luchador es Teddy Guerrero, que se murió en el ring. Así, le dio un paro cardíaco fulminante, pero pensaban que era, ya sabes, el putazo. Y, ¡oh, qué rote, odio! Entonces así, murió. Hubo un comediante también, no recuerdo si argentino, ¿eh? A ver, venga. Pero el vato, no, o era gringo. A ver si la gente me corrige en el chat, pero el vato tenía una rutina sobre qué pasaría si él muriera en el escenario. Y se murió en el escenario. ¡Qué bendición! Que a mí se me hizo lo más sí, güey, poético del mundo. Sí, güey, o sea, escribí mi muerte. Morir en un chiste que tú predijiste, güey, no mames. O sea, ¿qué sigue, güey? Nada, güey. No le puedes vencer, güey. El vato no subió en el mago que se murió en el show. ¿Llamó? ¿No? Fue en Houdini. No, es cuenta que era un mago que estaban en Las Vegas y que le tenían que meter un batazo a la cabeza. Ese no, te lo juro, es cuenta que le metieron un batazo, el vato queda. O sea, por la magia queda lo pendejo, güey, se va al hospital, no se lo burlen, güey. Y el vato como 3 meses, estuvo en coma 3 meses, y a los tres meses despierta del coma y dice ¡tarán! Me están corrigiendo, Eddie Guerrero murió en el hotel. Ya después del cogiendo. Sí, no, Jesús Sanz, quiero morir desnudo. En el hotel, en el jacuzzi. En manos de Chavo Guerrero y Chris Benoit. Ahí estaba un tío de que estaba desvelado. Dijo: ya me voy a regresar a Ciudad de México. Estaba aquí en Monterrey. Dijo, y le dijimos: oye, ¿te ves cansado? No, sí puedo. Y se fue con sus hijos, estaban en Ciudad de México. Se fue con mi tía. Y en la carretera Saltillo a Ciudad de México, Saltillo a México,
Así iba en una dormitada. Cuando abrió los ojos, ya tenía un tráiler. Entonces se impactó contra el tráiler. Como él era muy alto, por el asiento, se deslocó. O sea, en ese momento así se murió. Qué divertido. Mi tía, pues ella sí sobrevivió. Se tragó muchos vidrios, tuvo un tiempo en hospital y así. Cago un florero. Hasta aquí mi nota de esa reunión ya. El dato de los vidrios es espeluznante. Vaya, es sonriendo. Es bien. Eso es vidrio soplado. Viva la alegría. Pero no, es para que no. Y tiempo, ¿cómo saben que tu tío abrió los ojos al final, güey? ¿Cómo? O sea. Porque mi tía iba con ella y le dijo. Y cuando ya se vio que estaba con los ojos cerrados, ¿por qué no lo movió? Es que estaba ocupada tragando vidrio. No podía hablar con los vidrios. No, una disculpa a la señora tía de Memo Hierbas. La tía que no existe. Ya me corrigieron, es verdad. Perro Aguayo fue el que murió en el ring. Ok, sí, perdón, sí, sí. Pero murió. Creo que se. Ay, ya pregúntale ahí. A ver, checa. Miguel Palomín, la historia que cuenta Franco del Boulevard de Cuautla en la esquina de la escuela es verídica. Mi papá también la cuenta, es de Cuautla y estudió en la escuela Antonio Caso. Te digo, a mí no me consta, pero la contaban mucho. En la secundaria donde estaba, estábamos en clases y había un intendente que la verdad nos llevábamos todos muy bien con él y la fregada. ¿Te hizo algo eso? Zapata. No. Que llegaba y te decía, arriba Zapata. No, arriba Zapata o algo así. La verdad no me acuerdo. ¡Eso es un cuatro! Y un día estábamos en clases y salimos a honores a la bandera y ahí estaba el señor y todo, o sea, todo bien. Y regresamos a clases y luego de repente entraron a avisarnos que había fallecido haciendo el aseo en la cancha de básquet, güey. Le dio un paro y falleció ahí. Tuvo que llevar la CEMEFO a la secundaria y todo para dar fe y legalidad que había sido una muerte natural, güey. O sea, fue falta. Ilegalidad. Fue falta. Llegó el interventor de la Secretaría de Gobernación. ¿Fue un tiro libre? ¿Cómo fue? No, o sea, estaba ahí él barriendo y cayó. Colgó las patas. Y cayó ahí en la secundaria, güey. O sea, fue de esos días que dices, o sea, cuando estás chavo, pues dices, ¡no te das clases a huevo! Porque pues obviamente todo el mundo yo estaba sentado. Yo nunca de chavo dije eso. Ay, qué. Wow. Bueno, es que cuando te toca, porque hubo otra, esto en la 24, saludos a la raza de allá, que mandan a dos morros a limpiar virus, ya ves que por desmadrosos, y antes eran otros tiempos, muchachos, pero así al segundo piso, y ustedes laven ahí los vidrios y nada más tengan cuidado, la cornisa es bastante ancha, nada más no estén jodiendo. Y está uno de ellos limpiando un vidrio, y me reservo los nombres, el otro de ellos quiere pasar por atrás de él para avanzar, y pues obviamente le arrima todo el camarón, y el otro le dice, ¡ah, hijo de su puta madre! ¿No? Y el otro, ¡ah! ¿Se mató? Y no se mató, güey. O sea, del segundo piso, de espaldas, o sea, de nuca. Uy. Y el vato nada más así, ¡ah! Y lo llevaron al hospital y no le pasó nada, güey. O sea, dos putazos nada más, ni siquiera huesos rotos, güey. Y el señor este, que me imagino por el sol, tal vez, o algo le hiciste, pinche madre, no nos quieres decir, ¡ah, me pinche huerca calienta, güey! No, me dio un infarto ahí, güey. Claro que no. No, pero te digo, todos estábamos en clase y pasaron a avisarnos que había fallecido el señor. Hay gente que se muere de un susto soñando, ¿no? Eso está peor. Sí, o sea, que sueña que... ¿Y cómo sabe que fue un susto, pues? Pues no sé. Porque así... cuando mueren así con la cara de... ¿Sí? Ay, no. ¿Y si es un sueño feliz? Por eso pregunto, ¿sí estaban... si es real. ¿Sí estaban corriendo? ¿Y si estaban en un cumpleaños? ¿Y si estaban en un bar? ¿Y si fue un accidente? Bueno... Pero está cabrón que tú le tienes que cerrar los ojos, ¿no? O sea, tú bajan los ojos, porque en sí... Pues, es que son bien huevones cuando se muere la gente. No, no. Sí, ¿te acuerdas cuando murió el Pedro Infante? Que cierra los ojos. ¿Tú te acuerdas que una ¿sí? Pues en barro, imagínate, pinche sus, todo lo que menos quieres cerrar. Pero no es como en las películas, Valero, ¿eh? No, o sea, cerrar los ojos de un cadáver es bastante pedo, o sea. Ya ves que en las películas nada más le pasan la mano así. Ajá. Y ya los tienes cerrados. Nada que ver, o sea... De hecho, hasta muchos se los pegan. Ajá. Se les ponen... O los cosen. O les ponen un tornillito. La verga, güey. Ah. Yo soy más pobre, yo vi Durex. No, le ponen con la loca, bien. Con la loca le ponen, ¿no? Entonces, o sea, yo, no sé. Ah, pensé que sí era así, güey. Yo tenía un amigo que falleció en un accidente de una moto. ¿Y luego? No, no es gracioso, pero quería recordarlo. Paz, descanse. ¿Cómo se llama tu amigo? Le decíamos el voz, se llamaba Carlos. Paz, descanse.
El presidente de Boca en el 2008 falleció en, o sea, siendo presidente de Boca, y cuenta la leyenda de que se murió teniendo sexo con una vedette, con una modelo, en el hotel, y luego lo retiró la barra brava del lugar para que no esté ahí en el hotel, para que no lo encuentren ahí. ¿En serio? Sí. ¿Los hinchas lo hicieron ese paro? En la barra brava, es lo que se dice. Ok. Creo que eso dice. Que es muy de brothers, ¿no? Ya ves que no se sabían que hay un código de caballeros, que si, por ejemplo, tú y yo estamos en el gimnasio y Dios no lo quiera, te llegas a infartar, estabas haciendo pecho y ahí mismo mueres, lo de compas, antes de hablarle a quien sea, es poner más discos en la barra. Ándale. Para que la gente vea, ay, güey, estaba levantando un chingo el vato. Nah, eso es el primero de caballero. Yo pensé borrar tu historial. Ahí está. Sí. Yo pensé que íbamos no, yo sí veo a un camarada que muere una condición que no esté chida, que no esté de recordar. Yo lo agarro el cuerpo, lo llevo a un table, lo acomodo así abierto y le pongo 6 viejas, chingo de drogas y la chingada que no, el vato murió en el. Murió gordo. Y dice, ¿por qué trae un vergazo aquí que dice Rotoplas? O sea, no, oh, pero aparte de que se murió del paro cardíaco, güey, se le cayó un tinaco de la Coca-Cola. Ay, ¡oh! Me gustaría preguntar, señor. Perdóneme, señor Facundo. Sí. Enrique Torres, Ian Cognito o Cognito, no sé cómo se pronuncie, fue el comediante que murió en el escenario. Era británico, no era gringo, era británico. Ok, esa no me la sabía. Sí, ejemplo. Chéquenlo, Ian Cognito. Es todo un. Es una gran muerte, ¿no? Ahora, señor Sergio Mejorado, ¿cuál sería la muerte? ¿Por qué le preguntas a él sobre muertes? Porque iba a arrancar de izquierda a derecha, ah, pero puedo arrancar por acá si quiere. Pues, no, es cercano. Pensé que era como usted, que es el que más cercano. No, puedo arrancar por acá. ¿Más cercano a Dios? ¿Qué pasa, güey? Señor. Ay, no, la mano derecha de Dios. ¿Usted qué sigue? Escuche. No. Vaya calentando. Entonces muere pinche cáncer, por favor. Yo dije que no, pendejo, te estoy defendiendo. No, hombre, que se lo llevan a la verga. Diosito tira paro. El cáncer y aparte hinchada. Está mamada. Volvamos al mudo alegre. Memo, contate una historia de tu familia. No. Vas a preguntar algo más. No es momento, güey. ¿Cuál es la muerte? ¿Cuál es su muerte más indigna y cuál sería su muerte más orgullosa? Más indigna y la más orgullosa. Que te estén cogiendo de perro y infartarte ahí y quedar así. ¿Y por qué indigna, pendejo? Ay, salió el joto, o sea, porque pues sí. Porque es indigno. O sea, para uno que es heterosexual que nunca. Ah, totalmente heterosexualidad, que estás loca. Pues hay cosas más indignas. ¿Es heterosexual? Ay, no sé. Ah. No, sí es heterosexual. No, pero le entiendo el punto. A lo mejor si a Checo le gustara la riata, pues sería una gran muerte. Claro. Pero como no le gusta, claro. Por eso dice que es indigna. Sí, o sea, que me. Así, y que me pesquen así de cuatro, así. Ah, o es como si a ti te pescaran comiendo queso. Por ejemplo. O sea, como si te lo estuvieran haciendo sin tu consentimiento, eso quiere decir. Sí. O no, para así si con tu consentimiento no puedes tener indigno. Qué cagadero que deja Iván. No, pero sí, no está padre. Se fue descalzo. De perro. La posición es un poco. Es como cuando te encuentras. Es como. ¡No! ¡Es un huevón! No lo vas a doler, estás a morir, güey. Yami, te doy 100 pesos si te metes en el tenis de la mole. ¿De verdad? La cabeza mínimo. Sí cabes. Miss Diamond, ¿cuál sería su muerte más indigna? Más indigna, pues digo, indigna no sé. Creo que el hecho, a mí en lo personal la muerte me agrada, se me hace misteriosa, entonces no creo que haya una indigna. Vergonzoso, no sé, que me ahogue con el vómito mamando, una cosa así, que está. Aparte, puto pendejo, no sabe mamar. O sea, yo mamando y con el vómito, y me muera ahí, no. Y más poética después de un show. Eso estaría padre. En el escenario. No, para que no sea alarma. Entonces, okay. En el camerino, así, ay, gracias, en el camerino y ¡puf! Vergas a la verga. Ok. Como final de show. Sí, exactamente. Okay. Entonces, terminó mi función aquí. The biggest show ever. Mi función está. Y luego alguien viene y te vomita la boca. Señorita Navalero, ¿su muerte indigna? Ay, yo creo que sería. No sé, que fuera caminando en la calle y te tropiezas y pegas con la orilla de la banqueta y te mueres ahí, güey. Sería como, qué pendejo, güey, no sabe ni caminar. Como la tía de Facundo. Mi tía se murió así. Ay, perdón. No, está bien, es un cover. No, es mi, lo hizo okay. Primero ella, así que no. Y las regalías van al canal. Para mí, a lo mejor sería, pues no sé, salvando a alguien. O sea, ¿un alien? No, salvando a alguien, o sea, no sé, algún niño, algún adulto mayor. Pero, no.
¿De qué cosas? ¿De qué cosas te gustaría salvarlo? ¿De un robo, de un incendio, de una guerra? ¿Sabes qué? Por ejemplo, creo que a mí me hace una muerte muy digna, la de las maestras que salvaron a todos los pequeñines. O sea, para mí eso sería... Ustedes se juntan antes del podcast, ¿no? Y se ponen el mismo humor, ¿verdad? No, o sea, pero la verdad, o sea, si pudiera salvar a niños o gente indefensa, que neta dices, güey, no mames, o sea... ¡Ay! ¡Vete a la verga! ¡Hueles a miados, verga! Es que no hay agua. No se lavó las manos. Señor Cristian Mesa. Yo creo, ¿sabes qué? A mí me da un chingo de miedo, güey. Cuando inflas los globos, que se te atore un puto globo, güey. Eso está de la chingada, güey. No me gusta. Nunca me gustaría morir así por un pinche globo. También. Que le chupes, pero se te van para adentro la chingadera. Pero está de la chingada. Y yo, así acá chido, así como que. Enrollarme de una bandera de México, güey, y aventarme, güey. Así, güey, okay. Así, cabrón. Tú, Memo, chupando pete. Esa sería la digna. Ya vas a seguirle. Luego lloras. Uy, no aguantas ya. Oíste, ¿cómo te va? Pinche marrón. Chupatica de tías. De Navidad, güey. ¿Qué? No aguantas. Se escuchó lo último. Sí, sí se escuchó. Y no, qué hijo de puta. Bueno, Yami Ruth, su muerte digna. Digna. La indigna primero. Ah. La indigna. ¿Qué? A ver. De un jalón de pelo de Valero. De un jalón de pelo de Valero. No, ¿te imaginas? Y la digna resbalándote con la baba de Justin Bieber que se le cae porque ya no puede cerrar la boca. Empalada por una rama canadiense chueca. La digna. La madre. O sea, que te coja Luke. Una rama canadiense chueca. ¿Pero por qué canadiense? Luke, Jonathan. ¿Por qué canadiense? ¿Es de Canadá? No, Justin es canadiense. Es canadiense. No, la indigna yo creo. O resbalarme cuando salga de bañarme. O sea, que quede encueradilla y que me tengan que vestir y todo. Y miada o no sé. Es probable. Que cagas. Que se cague. Pero cuando te mueres te cagas obligatoriamente. Miada pues, por otra persona. Sí, o sea, que alguien fue a miar y... ¡Ay, ya, perdón! ¡Ajá, esa! ¡Ah, chinga! ¿Por qué no se movió ahora? ¡Está muerta! ¿Tú mueres? ¿Tu muerte más digna y la más digna? Un choque en un Chevelle 68 Super Sport. No. Adentro de un Jack in the Box en Estados Unidos. Así. ¿Es digna? Esa será la digna, así que... ¿Y por qué murió? Por el choque, hijo. No, porque la cabeza cayó en la plancha de las hamburguesas. Y la indigna, no sé, en un juego de bosque mágico, en el kamikaze. Salga volando la bola. Salga volando, así que se zafó. Un gordillo volador. Y se le da un gordillo y que caiga en la pastora. En el área acuática. En los leones. Sí. En los leones y que lo estén comiendo. Se empachen los culeros. ¿Y tú, Franco? Yo te digo, la digna era salvando a un familiar, se me haría muy bonito. ¿La indigna? A la tía de Memo. ¿Sabes qué? Creo. No, fuera de pedo. Que no sé decir. Me voy a aventar de un paracaídas. Lo bueno que es transparente y tu que tía. Todos me estén diciendo, no lo hagas, Franco. Ya no tienes ni la edad ni la necesidad de hacer esa mamá. No, es que quiero hacer un video bien chingón y ponerme terco, así de que 50 y tantos años, que dices tú, señor, ya siéntese. Y por pinche necio, güey. Y matarme se me haría muy vergonzoso, güey. O sea, que todos mis conocidos y amigos dijeran, chinga madre, dijimos que no lo hiciera. Se lo dije. Eso, darle la razón a otros sería lo más indigno. O sea, ya hasta en la muerte sigues diciendo, no les voy a dar claro, la razón. Claro, claro, en mi tumba va a decir, se los dije. Se los dije que me sentía mal, que da gripa. No era gripa, güey. Como... ¿Algo más que desagregar, señor Facundo? Nada más, que como sea, la mía sería indigna en cualquier momento de mi vida. Yo me puedo morir acá, en el trabajo, en el gimnasio, no sería muy, muy digno. Es imposible que te mueras en el gimnasio. Sí, es cierto. Es cierto. El gimnasio se moriría primero. O como los futbolistas que estoy pensando. No, pobrecillo, sí. Yo, gente, que esos que hacen ejercicio se mueren en la cancha, güey. Sí, güey. Sobrecarga. No, yo quisiera morirme con, por lo menos. ¿En una buena peda? En una buena fiesta o haciendo una actividad chingona. Viviendo la vida, pero ya con el 60% de mis seres queridos ya muertos primero. ¿Qué 40 quieres dejar? El 40 que es como. ¡Meh!
Ok, los que no te importan. Sí, nosotros. Es como que no te invito a cumpleaños. Sí, bueno. Ustedes. No. Sí, ustedes existen, pero hasta ahí nomás. ¿Dónde lo podemos seguir, señor Facundo? Facundo Herrera. En Facundo Herrera, en todas las redes, porque así me llamo. Y Facundo Boludo en Twitter. Y tengo un par de fechitas, señor Franco. Por favor. Anunciarle a la banda. Esta semana me voy a Ciudad de México. Voy a estar haciendo mi show Nino en el Multiforo. Ahí está, el 16 de junio a las 8 p.m. Todavía quedan algunos boletos. Qué bien. No, qué bien no, porque queremos soldados. Digo para la gente que quiere ir. Claro, pero también antes de esa fecha, si usted justo no puede ir, voy a estar haciendo un spot en el showcase ahí en 139 el martes. Y el miércoles voy a estar en Boom también haciendo un spot. Y la siguiente semana tenemos la fecha aquí en Monterrey, en Dramático, en Barrio Antiguo, el 24 de junio a las 9 p.m. con invitados de lujo. El 18 que, conmigo. Y el 18 voy a estar abriendo el show de Miss Diamond. De Miss Diamond. Mi prometida Miss Diamond. Voy a estar abriendo el show. ¿Y vas dragueado? Voy a ir dragueado, en exclusiva. No me jodas. Sí, claro. Mira. Te la vi al día. ¿Cómo? No, sí, me afeito las piernas, ya quedo yo. O sea, No, por eso no te afectes nada. Tengo muchas medias, traje todo. Va, bueno, eso vamos a estar. Vamos a estar ahí abriendo. Y andamos todos, estamos prendidos, Memo. Ya nos olvidamos que se te murió la familia, todo. Estamos encendidos. Mi tía. Y un saludo a Nino que me está mirando de mi departamento. Todo cagado de calor. Si no lo puedo sacar de casa, lo puedo correr el aire acondicionado. Getsemaní Cruz, Franco, ¿me puede mandar Checo un sale? ¿A quién? Getsemaní. Getsemaní es el mamá. Mi nombre es como el cacahuate. Ah, y tenemos merch, señor. Pues tiene nombre bíblico. Mafacus. Getsemaní. Pero no era buena. ¿Dónde, perdóneme, Chaco, ¿dónde podemos conseguirla? En mis shows, la estoy llevando a mis shows y próximamente la vamos a estar vendiendo a todo México. Perfecto. Así que ya, mire qué bonito que diseño. La FH y las Madafas. Los pezones justo en la K y en la punta de la M. Perfectísimo. Listo. Mira, el amor tiene suyo. Para Getsemaní, un sale. ¡Getsemaní, sale! Ah, ya no va a haber saludos, para que ya no se desgasten, porque ya vamos a acabar casi. Voy a Las Vegas, espero poder regalarle algo, patrón Oscar Martínez. Gracias, hermano, pero como nosotros no organizamos, no tenemos control del acceso. Entonces, ojalá que puedas ir al show y disfrutarlo, pero no te garantizo que nos entreguen las cosas. Ahí no estamos organizando nosotros, entonces no me responsabilizo. De una vez me lavo las manos. Que Yami me salude, dice Oscar Martínez. Hola, Oscar, ¿cómo estás? Daniel Méndez, un saludo para el amor de mi vida, Adai o Adai, no sé cómo se pronuncia. Saludos al Virus JD1, al Ya Daniel. Que Ana y Yamen digan Katok al mismo tiempo, por favor. ¿Qué significa eso? No sé. ¿Es una invocación de algo? No sé. No vaya a ser. Memo, ¿sabes Katok? ¿Qué quiere decir Katok? ¿Qué es Katok? Dice que le vale madre a Memo la mesa reunión. A ver, déjame googlearlo. ¿Katok? A ver, revés. Ya lo dijimos como tres veces. ¿Al revés qué significa? ¡A la madre que empezó esta morra! ¡Toca! Idioma cachiquel significa entrar o bienvenido. Entrame en el chiquel. Ah, bueno. Sí, no es una mamada que me dejen entrar un pinche speed. ¡Katok! ¡Katok! Una, dos, tres. ¡Katok! ¡Está pum, sapo! José Guadalupe Mole, salúdame como Cristian argentino. Man, en las pampas. Rosti Ciclón, Memo, lo que quieres es que lo corran. No lo vamos a correr. Joey Ortiz, que Checo me diga sale y le diga a Pablo que lo extraña. Pablo, te extraño, sale. Franco, dile a mi prometida. ¡Es el hocico! ¡Ya, Memo! Franco, dile a mi prometida Ángel Ornella que la amo y que ya no se enoje conmigo, que me estresé porque le detectaron un tono a mi papá. Bueno, qué mal pedo por lo de tu papá y ojalá que salgan las cosas. Jesús Alberto Rodríguez, Eduardo Alejandro, ¿me puede mandar un saludo la linda de Yami hasta Ecatepec? ¿Cómo? Eduardo Alejandro. Eduardo, te mando un saludo hasta Ecatepec. Es muy... ¡Ay, no! ¡Qué miedo! J.D. Barajas. En la película Battleship dicen que enviar el mensaje al espacio iba a terminar como la conquista y nosotros seremos los mexicas de nuevo. Jesús Alberto Rodríguez Valdés. Mole, mándame un saludo de Cristiano Ronaldo para mi esposa Bianca. ¡Sí! Saludos a César Torres y Adriana Vengance. ¿Dónde? Vengeance. ¿Dónde? Mándale saludo a mi hermano Fernando como Chabelo. ¿Mole? ¿Yo? Sí. Miss Diamond y decir Umay. ¿Qué significa Umay? Te la tengo que explicar. Creo que significa delicioso, pero no te están diciendo nada malo. Okay. Hay una caricatura, un anime. No, yo ojalá que sea malo. Okay. ¿Cómo es? Umay. Ahí está.
Siento que me está penetrando. Es, no, no, no. Es un personaje que su cabello es parecido al tuyo. Ay, bueno, por lo menos me dijeron un baile. Otros me dijeron el de Street Fighter, ¿cómo se llama? La de pelo rojo. Blanca. Bianca, hijo de Blanca, como se llama la culera. Poncho no. Dijo que eras Scar. Rengoku está chido. Saludos Poncho, a Poncho, Memo, Poncho. Dice Martín Beto, no es un remaster. ¿Qué cosa no es un remaster? El Call of Duty. No, ok. David Camacho, muy chingón el show de Cristian Mesa en Tijuana. Gracias, gracias a todos, saludos. Byron Rosales, saludos desde Stone Mountain, Georgia. Que la mole diga en la radio un cochinero y díganle que es mi crush, dice Byron. Byron, no me gustan los hombres. Juan Morales, ¿de qué famoso les gustaría tener la voz? Yami, te mando un beso. ¿De qué famoso les gustaría tener la voz? De Enrique Rocha. ¿De, okay. ¿De quién? Enrique Rocha. Él así, grave. Okay. Yo la tengo y no es tan padre. Okay. Freddie Mercury, güey. Vos para cantar, dicen que es la voz perfecta del hombre. Freddie Mercury, sí. Este, no sé. Mariah Carey. También está mamona. Yo sí. Del mismo del 28. ¿Alguien más? Yo de Alex Lora al chile. Alex Lora. I don't know. Billie Eilish. Billie Eilish. Ariana. ¿Tú, Facundo? La de Pedro el Escamoso. Ok. Estoy viendo esa. ¿Eh? Sean Connery. Ok, Sean Connery. Bien, bien, bien. Se cumplió la profecía de Santa Claus Ramírez González de la Peña en la mesa 80, que habría un trans en la mesa, dice Brandon Rivera. No soy trans, pendeja. No es trans. ¿Cómo no, lo mira, definirías? Mira. ¿Como travesti? Yo soy travesti, ya me identifico como travesti. Okay. Antes decía, ay, no soy un actor. No, ahora encuentro placer. Ya te vale madre. Aparte encuentro placer en todos los sentidos al vestirme de mujer. Ok. Saludos a todos desde mi trabajo, Jesús García. Excepto ahorita que... ¿Cuánto para que me escuches una rola de mi composición y me des tu humilde opinión? Mándamela por correo, no te cobro. Fernando Alvarado López, un saludo de ahí a las Nice. Franco, nos vemos en Chicago. Mándale saludos a mi ruca Berenice Martínez, dice Juno del Alfaro. Franco, no le digas a Cristian que hace rato... Cuando le envié un dibujo me dijo, gracias hermosa y soy vato, dice Misa Strange. Fer Juárez, Franco, ¿cuándo vienes a Querétaro? No sé, espero y poder ir el próximo año, hermano. Señor Cristian Mesa, ¿preparó sí, usted nota? Sí, preparé nota. Tengo una nota muy buena, güey, que a mí me dio mucha risa, que encontré ahí en las redes sociales. Quítate la verga nomás que te mate una verguiza. ¡Pendejo, güey! Mira, pon atención, puñetas. Mira, esta es la nota que encontré, la neta me encantó. Dice, testigos de Jehová esperan 30 minutos afuera de la casa tras recibir respuesta de un perico que era quien respondía, ahí voy. ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! Y al chile, hay video. No. ¿Puedo ponerlo aquí al audio? Por favor. Hoy, el dueño de la casa. ¿Por qué no se los mandaste? Voy a pedir a las personas afuera. Eran unos testigos de Jehová. Voy llegando y les pregunto qué se les ofrece. Y me dicen, estamos esperando que nos abran, porque hay una persona que está diciendo que le tocamos y nos dice, ahí voy. Y pues no hay nadie, estoy yo solo. No sé si escucharon. Que hay un periquito que tenemos que toca la puerta y dice, ahí voy. ¡Qué cabrón el periquito! No, el periquito es cabrón. Un lorito, ¿no? No, el periquito es cabrón, güey. Esos te hacen hablar, ¿no? Está de oye. Más. Oye, no, hombre, qué feo, todo bien. ¿Qué harías? O sea, yo entiendo que los testigos de Jehová se esmeran por llevar la palabra a la casa de las gentes, ¿va? O sea, llevar una palabra ahí, pero que te toques con ese, güey. Ay, voy, neta, no identificado. No, así ¿no? suena como una señora. Sí. Así que una señora chiquita. Como el niño grita, ¡ay, voy! Ajá. Mi abuelo en paz descanse tiene un periquito muy bueno, pero decía un chico de chistes, güey. Decía de que era mi abuelo. Ajá. No, el periquito. Y de que pasaba ahí. Le decíamos, cotorrito, cotorrito. Y la chinga tu madre. Chinga tu madre. Hasta que nos dimos cuenta que era mi abuelo que hacía la voz. Era ventríloco. No, mi abuelo era carpintero. No, o sea, que podía hablar sin mover los labios. Como Edmundo Miller, qué bueno es, ¿eh? Ventríloco. Porque habla y no se le ve que mueva la boca. Sí, no, pero es que tiene parálisis. Sí, tiene parálisis. O sea, se le medio mueve la boca, no más hablar. Mi abuelo tenía también un perico. El argentino. Sí, llega hasta allá. Sí, no. Pues, la sabes. ¿No? Ya cuando sabes. Mi papá se da cuenta que bueno que era el periquito. A ver, espérame, el papá de Nino. El papá no tenía un periquito. Bien. Y mi abuelo le enseñó a putear al vecino. Decía, ¡pelada puta! ¡Pelada puta!
directamente. Y hasta que un día el vecino se cagó y le tiró con una llave esa a la francesa. ¿Una perica? Y una perica y lo mató. Una perica mató un perico. Una perica mató un perico. Mi vecina tenía un perico y traía pan y verga a mi perrita. Yo siempre le chiflo. Todo el puto pinche día el perico traía a mi pobre perra y la pobre perra como pendeja buscándome. Pobrecito. Hasta que se murió el perico. No, fíjate. ¿Se murió solo? Pues digamos que sí. No hay pruebas, pero no hay dudas. Como la tía de Memo comió vidrios, güey. Ayer por mi casa un vecino, don Lauro, le mando un saludo. Tenía un perico. Y hasta que lo fue la Fuerza Civil. Y el otro vato. Eran 10 años. Lo agarraron por. Eran 10 años por la pinche ave chingada. Ahí está el vato. Está en el Huinalá. Bueno, pero es que, fíjate. Lo encontraron duro, ¿eh? A nada que ver, güey. Chueco. Pero jamás te ibas a imaginar que es un perico, güey. No. Sí, jamás. Y también, y con todo respeto, pero están acostumbrados los testigos de Jehová que no les abran, güey. Al primer vestigio de sí, están ahí como sí, perros. Claro, si escuchan, ahí voy. A lo mejor es hoy. Hoy es el día que vamos a dar palabra. Y son 10 minutos máximo, pues ya te vas, ¿no? Carnal, hay veces no, que de dices, verdad insisten. Dices, no, no tengo tiempo. Mire, que no, de verdad. No, es que mire, o sea, ahora con la promesa de que sí le van a abrir. Pues sí. ¿Sabes cómo se va? Fíjate, defendiéndolos un poco, güey. O sea, si nos ponemos medio religiosos, son la única religión que no. Es medio religioso. No, no, no. Que va y predica, güey. O sea, nadie más hace. Ningún católico hace. La católica le da hueva. Tú ven somos a la huevones. Mía. Tú ven a la mía. Ahorita que mencionaste lo de la iglesia, el güey este que fue sentenciado a 16 años de cárcel, que eres el dueño, bueno, no, el líder de la casa máxima de religiones extrañas en Guadalajara. Ok, sí. Ya fue sentenciado culpable y sus súbditos, porque no hay otra palabra, siguen diciendo que es inocente. O sea, hay pruebas, violó a niñas, a niños. Está el nombre, hasta Estados Unidos. La fe es algo cabrón, la fe ciega. El fanatismo. Porque si te pones acá, digo, sin decir fanatismo, por respeto, porque, a ver, yo soy católico y de acuerdo a mi religión, a nuestro Mesías, que era Jesús, se le llevó fue apresado. ¿Sí me explicó? O sea, sí. Y lo crucificaron, que en ese tiempo era lo peor que le pueden hacer a un delincuente. Entonces, cualquiera diría, estos hijos de puta, cayó al bote, se los matamos y siguen creyendo en él. Pues creo, ahí, no es que me ponga de lado de la gente de que practica esta religión, ni mucho menos, solo que digo, me la reservo porque así es la fe. Está cabrón. Sí, o sea, y hay videos ahí, los niños fueron a declarar y aún así sigue diciendo su gente que. Sí, no, que ya está del nabo meterse con ellos. Ahí está la cárcel, cabrón. Sí, ahí. Ahí no hay que los niños tienen. Están echando mentiras. Luz del mundo, dice Baruch Rebolledo, gracias. Oye, ahí en el barrio, güey, siempre iban los mismos testigos, güey. O sea, no podían entrar otros. Para todos los accidentes que había, sí, no, testigos de Jehová. Ah, perdón. Ya ubicaban ahí a la banda y estaba de la chingada que una de las muchachitas que iba estaba conmigo en la secundaria. Y ya era la testigo, o sea, la testigo, y luego pasaba el señor, son los testigos. De hecho, le decían la Whitney. ¿Por qué? Por Witness. Witness. Son balas idiomáticas. Y luego, me daba mucha risa que amanecías el sábado al domingo, güey, ¿quién viene ahí? ¿Quiénes son esos vatos? No, son los testigos. Ya los tenías como que ubicado chido en el barrio, güey. No había nuevos, siempre eran los mismos. Ya después me platicó la muchacha que no podían mandar gente de otra colonia a esas. No, pues a esas colonias, güey. Sí, güey, pero ya los tenían de que, ya eran los testigos. Y me da curiosidad porque dices, bueno, yo soy católico, yo soy cristiano, y no te dicen, ahí viene el cristiano. O sea, sí. Al testigo sí, o sea, sí. Él es ese. Pero también pinche necedad, no dirá la misma colonia todo el tiempo. Si ya te dijeron que no, perro, ¿a qué vergas vas otra vez? Ya te dijeron que no, culero, pues ya. Yo creo que ya les abrían por lástima, ¿verdad? O luego también los que van en pareja, los mormones, que pues si eres chacalera, te mandan al feo el guapo. Sí. Te mandan un guapo y uno culero. Y dices que pa' y pa' todos. ¿Te quieres coger al güero o al culero? Una de dos, entonces. ¿Sabe qué día salen los testigos de Jehová de Estados Unidos? Ajá. Los Witness Days. Bien. Tócale. No, y tienes toda la razón, porque va siempre un güero así, pinche mamado. Sí. De 2 metros, y siempre un vato que parece que vende aguas de la Michoacán. Parece, no sé, su mascota, güey. Lo sacó sin correa. Los de Cristo Vive, va. Los vas pasando los de Cristo Vive, pero sin hielera. Sin hielera. No, pero esos, güey, los burritos también ricos. Sí, al chile sí, yo digo que traen coca. Sí. Oye, güey, yo tuve la oportunidad de andar con los de los centros, de ir ahí a los burritos, güey. Llegué y no es por nada, no me pagan ni nada, pero qué pinches limpios son, güey.
O sea, los vatos. ¿Burritos? Los burritos, o sea, la cocina. Pues bien es que un burrito bien limpio. Bien depilado. El burrito tiene que ser. Huela bien. Que no huela carne asada. Que no traiga frijoles. Ni mariscos. Pobre gente también, que chinga andar caminando todo el día. Y las mujeres sin maquillaje, qué hueva. Oye, con la hielera y sin cheve, ¿verdad? No, pero sin maquillaje es menos problema, ¿no? No, pues el domingo. Sí, bueno, pero si no se tienen, si ellas no se quieren hacer todos los arreglos. No se pueden, es que no quieran, no se pueden. No pueden arreglarse y no pueden utilizar faldas más arriba de la rodilla. Más allá que no quieran o no quieran. Yo tengo amigas que tienen faldas arriba del ombligo, güey. Oye, te iba a decir una cosa. ¿Te pasó un testigo de Jehová? ¿Sabes cómo un testigo de Jehová se va? ¿Cómo? Llegan, abre la, si tú eres un hombre con sobrepeso, sal, no desnudo, sin calzones, en unas chanclitas, unos guarachitos, pero con una playerita que te quede, si tú eres XL, que te quede una L. A la altura del huevito. Y que nomás te tape el pene, pero que se te vean los testículos tantito. El huevillo. Y sales así. Así, pero guarache, guarache tiene guarachito. Que ver. ¿Es pata de gallo? Patita de gallo. ¿Con calcetín? No, con calcetín. Sí, pero, buenos días. Y luego le haces. Y luego, oiga, queremos platicar. Ah, espérame, se me cayó un peso. ¿Te agachas? No, y ven Mordor. Sí, dicen, a la verga, si el pe... Ven el ojo de Saúl. Dijo, es que nos fuimos porque salió un chau chau. A ladrar. No tiene salvación ese culero. Ese vato no tiene salvación, ese grano rojo es cáncer, güey. Llamen al líder. Sí, esa morrana, no. Cuando yo escuché el chiste de los testigos de Jehová, güey, el de que, bueno, es un chiste muy triado, pero a mí me gusta demasiado, güey, que vayan que toquen, ¿no? ¿Quién es? Y lo somos los testigos. Y el vato me lo imagino acá panzón, echadote el terreno. ¿Qué quiere? Dice, platicar. Dice, ¿cuántos son? Dice, somos tres. Pues platiquen entre ustedes, está con madre. A mí me pareció gracioso. Eres culero. Hermoso, tío. Nunca cambies, güey. Hazte para allá, ya deja. ¿Algo más que desear llegar a su orden? No, nada más, güey. Pues que se pongan al tiro los testigos, güey. A veces que es un perico ahí el que está ahí molestándolos. Y no sea, va. Al tiro, ey, hay que darles ahí con. Pobres y yo los testigos, va. No hay que pobretear. Ellos están haciendo su chamba. Están haciendo su chamba ahí. Están felices de hacerlo. Sí, o sea, es la única religión al Chile, güey. Nadie, ni los satánicos. ¿Satánicos? ¿Cómo se llama? San Nicolás. Satánicos. Los satánicos, ni las mamadas de otras religiones. Sí. Esos güeyes ahí andan pata perro, haciendo jale. Siempre bajo el sol. Unos pinches chamorrotos de todo el mundo. Y el domingo a las 6 de la mañana. Que ya también son ganas de joder, güey. Sí. Y te tocan con unos huevos que parecen tres. Así me quieres caer bien, o sea. Así me quieres convencer levantándome a las 6 de la mañana. Vayan a las 10 de la noche. ¿Qué clase de Dios permitiría eso? Y otra pregunta, ¿ya conoces al señor allí, hija, desde los 13? No. Y por atrás a los 14, ¿no? Entonces. ¿Algo más que desagregar? No, nada. ¿Dónde lo seguimos, señor Cristian Mesa? Síganme en la página en YouTube, Cristian Mesa Oficial, ahí en mi página para que chequen. Viene un contenido nuevo esta semana, ya lo voy a estar subiendo. Y el Cristian Mesa en Instagram, el Cristian Mesa en Twitter. Y gracias a todos. Voy a estar en el Foro Didi Monterrey 30 de julio. 30 de julio para toda la gente, para que estén ahí al pendiente. 30 de julio, Foro Didi. Y una sorpresita, me se cerró Teatro Galerías 19 de agosto. Yeah. 19 de agosto. ¿Otra vez? ¿Qué día? 19 de agosto, la banda de Guadalajara. No. ¿Qué? Ah, 19 de agosto. 19 de agosto. Te entendí, 19. ¿Por qué tiene dos menciones? No. 19. Hombre. Sí, 19 de agosto en Guadalajara. Toda 19. Mi gente de Guadalajara. Teatro Galerías. Ahí está. Bueno, gracias a Dios, una oportunidad. Gracias. Felicidades, es un gran lugar. Gracias. Y el Foro Didi. 30 de julio. 30 de julio. Al tiro con el Foro Didi porque va chido, güey. Y faltan 2 meses, entonces pónganse verga. Ya mero llenamos. Primeramente Dios. Y ahí está, y ya. Ahí me siguen ya. Ahí. Okay. ¿Les parece si echamos unas amarqueñas? Pero primero decimos las redes sociales. ¿Dónde los seguimos? Síganme en La Mole. Bueno, La Mole Chida en Twitter. Y en Soy La Mole Chida en Facebook. Mole 82 en Instagram. Y La Mole Chida también en YouTube. Y te recuerden, este viernes yo voy a McAllen. Nice. El sábado se cambia la de Laredo para el 10 de julio. Y la próxima semana estamos en Houston y en San Antonio, Texas, para que compre sus boletos en eventosinc.net. Muy bien, ¿de señorita Valero? Ana Valero con V y doble en todas mis redes sociales. Recuerden que estamos los miércoles en Detallitos y Detallones en punto de las 3 de la tarde del día de miércoles. Y los esperamos
en el Foro Didi para la grabación del programa Yo Me La Sé. En punto de las 7 de la tarde se les da acceso. Los boletos los pueden encontrar en las taquillas del Foro Didi por únicamente 100 pesitos. Estarán en este Yo Me La Sé VIP Miss Diamond contra el Tucán Guzmán. ¡Ya le voy a ganar! ¡No, no qué! Y el jueves nos vemos en las dinámicas finales de Desde el Cerro de la Silla. Esta semana nos acompaña Rod Contreras. Sí. Y sería todo. Dodo, lo seguimos en Checo Mejorado. Gracias, me pueden seguir en Twitter como arroba Sergio Mejorado, Facebook Sergio Mejorado, Instagram Sergio Mejorado MR y mi canal de YouTube Sergio Mejorado. Mañana la entrevista con la Marraniza, estos chavos que son de sobrepeso, pero tienen su grupo Marraniza. Que están chavos, Oscar, Big Fashion y ellos también. La Marraniza. Se llama La Marraniza, son chavos con sobrepeso que están haciéndola muy bien en TikTok. Y tengo otras unas fechas que anunciar. Big Fashion ya yo sí, son Big Fashion. Este próximo jueves 23 de junio estaremos en San Luis, Gira, Chocho Enteros en el Morochos, el viernes en la Caja Popular en Querétaro y el sábado 25 de junio en el Teatro del IMSS de Guadalajara con grandes invitados. Ay, sí, ibas a decir algo, Memo Hierbas. Oigan, raza, no se claven, o sea, sí le tiro mucho a Valero. ¿Sí? No, o sea. Clávense. Así le tiro y ella me tira a mí, porque veo que la raza que se clava y piensa, ah, es que la trae, eso, ¿no? Así nos hemos llevado. Chile, ahorita en el corte sí se insultaron bien feo. Yo estoy espantado todavía, la verdad. Una disculpa. Es que sí, a veces la raza se clava y luego me escribe, manda mensaje y digo, no, así me llevo con ella, así me tira. Sabe que la quiero mucho de tantos años. Igual al gordo. También, sabes que lo quiero un chingo. A mí. A ti también. A ti ya te empecé a querer desde hace 3 semanas. Desde que te tragas lo que te traigo. Ey, no, hombre, pinche cola. Hamburguesa sabor pene. Ay, qué miedo. En la mesa reñoña. Me la paso y no me rajo. Perdón. Es que faltaba anunciar unas fechas. Perdón. quería callar el hocico, me voy a ir. Gracias. ¿Teníamos unas fechas por anunciar, Chucho, o la cagué? Chucho ni está, ¿verdad? ¿Qué hijo de puta? Se durmió. Hay que anunciar fechas. Y el pico. No, estamos chidos. Pinche Chucho, desde que es tu manager lo ya veo. Ya le vale más. Parece que tiene 80 años de Chucho. Ya está viejito, Chucho. Ya le salió bigote en la espalda, güey. Pinche Chucho ya usa bastón y la chica. No, pero en serio, Franco, bueno, aprovecho la oportunidad porque si muchos podemos llegar a Estados Unidos con stand-up es por todo el esfuerzo que has hecho. Así que muchas gracias. Muchas gracias. La verdad es que es padre llegar a un lugar donde ya conocen el stand-up mexicano y la primera vez que vamos de gira a Estados Unidos que vaya gente, si tú dices ¿cuándo traes a Franco? Pues no mames, ok güey, pero pues, muchas gracias. Llegar a Las Vegas es un sueño que muchos teníamos y ahorita está logrando, es gracias a ti, así que muchas gracias. No, para nada, gracias a todos. Y bueno, va a haber un evento muy chingón que se llama Carcajadas con Causa, esto el 23 de junio perdónenme, acá es una sola función. Boletos en taquilla y Ticketmaster, nada más. Es el CCT, Centro Cultural Teatro 1. Va a estar Capi Pérez, Carlos Eduardo Rico, Daniel Bisoño, el Indio Brian, Lalo España, el Mago Frank, Mar Escalante, María Cel, Michelle Rodríguez, Raúl Arauza, el Maestro Teo González y Verónica Toussaint. Todos ellos para beneficio de la Casa del Actor Mario Moreno Cantinflas. Jueves 23 de junio, 8:30 de la noche. 12 grandes comediantes en un show espectacular y no se lo vayan a perder, repito, en el Centro Cultural Teatro 1. Boletos en taquilla y en Ticketmaster para que no se pierdan este evento 23 de junio. ¿Qué? ¿Tú estás también allá? No, voy a ver el show. Ah, ok, vas a verlo. Ahora sí, díganos este señor. En esta mesa reñoña, tiro carro y no me rajo. En esta mesa reñoña, tiro carro y no me rajo. Hoy tuvimos de invitada a la Diamond con Badajo. Salmarqueña de mi vida, salmarqueña de mi amor. La hermosa Diamond. ¡Oh! En esta mesa reñoña, vengo desde el Río de la Plata. En esta mesa reñoña, vengo desde el Río de la Plata. Un saludo para Memo, me mordes toda la reata. Salmarqueña de mi vida, salmarqueña de mi amor. A mí me gustó mucho el invitado de la mesa. A mí me gusta mucho el invitado de la mesa. Hoy no vino más carriata, pero vino traga verga. Traga verga de mi amor. Traga verga.
era yo. El pobre de Justin Bieber tiene el ojo desviado. El pobre de Justin Bieber tiene el ojo desviado. Le hace un tributo a Miss Diamond, que tiene el suyo descalabrado. San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. Échale, pinche viejo. ¡Hola, hijo de su pinche madre! Al Justin. Todo lo que se dice muchas veces es un mito. Todo lo que se dice muchas veces es un mito. Está bastante guapa, pero tiene grande el pito. San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. Tenemos a Yami Roots, tenemos a Ana Valero. Tenemos a Yami Roots, tenemos a Ana Valero. Trajimos a otra muchacha con voz de carretonero. San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. Dice, yo cuando estaba chiquito, yo quería ser bien grande. Yo cuando estaba chiquito, yo quería ser bien grande. De nuestras niñas aquí, ¿quién tiene el pito más grande? San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. Franco dice que tenemos voz de carretonero. Franco dice que tenemos voz de carretonero. También tenemos tres espadas, somos los tres mosqueteros. San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. Hace rato dimos la nota de que había testigos. Hace rato dimos la nota de que había testigos. El que tengo aquí al lado tiene bien arrugado los higos. San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. En esta mesa reñoña me sentí como en mi casa. En esta mesa reñoña me sentí como en mi casa. ¡Ole! Ahora solo falta que mi tío me chupe la mazorca. La riata. En esta mesa reñoña el argentino improvisa. En esta mesa reñoña el argentino improvisa. Y esta noche le trajimos a la última sesión del Visa. Sabalqueña de mi vida, Sabalqueña de mi amor. Dicen que en los establos existen muchas moscas. Dicen que en los establos existen muchas moscas. Y las mujeres que están en la mesa tienen las chiches de coca. No. Sabalqueña de mi vida, Sabalqueña de mi amor. Venga, tú dime. Venga, Valero. Échale. ¡Órale, pinche Tyler! Venga, flaquita. ¡Órale, güey! ¡No mames! ¡Qué hijo de puta! A José Espino, váyase a la verga. A Juata Maulipas. Yo tengo una tía que se llamaba Minerva. Yo tengo una tía que se llamaba Minerva. Y no hagan caso, yo te quiero, Memo y Hierbas. San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. Dice Valero que quiere mucho a Memo y Hierbas. Dice Valero que quiere mucho a Memo y Hierbas. Valero bajó 6 kilos, los trae Miss Diamond entre las piernas. San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. El pinche Memo Hierbas se disculpa naculeado. El Memo Hierbas se disculpa naculeado. Más culeado vas a ver que Diamond te la va a poner de candado. San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. La rima de las moscas no te la voy a discutir. La rima de las moscas no te la voy a discutir. Ana Valero no sabrá de mosca, pero sabe de aplaudir. San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. 10. Ando bien desafinado, hombre. Dicen que en Rusia hay un presidente que se llama Putin. Dicen que en Rusia hay un presidente que se llama Putin. Pinche San Marqueña forzada. Ya no sé qué decir. San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. Te voy a pedir, órale, culero, vamos, que mejor te arrepientas. Te voy a pedir que mejor te arrepientas. Si yo quisiera San Marqueñas tan culeras, se las pido a Memo Hierbas. San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. Échale, Memo. ¡Órale, hijo de su pinche madre! ¡Suelta al señor que tienes amarrado! ¡Cásate, hijo de tu puta madre!
Pinche Memo Hierbas es un viejo baboso. Pinche Memo Hierbas es un viejo baboso. Y que no se ponga roñoso, que le aviento los mocosos. Salmaqueña de mi vida, salmaqueña de mi amor. A hablar en la mesa de la muerte nos puso miedosos. A hablar en la mesa de la muerte nos puso miedosos. Y es que me dio miedo porque ya está grande el viejo rabioso. Salmaqueña de mi vida, salmaqueña de mi amor. Ay, voy, voy. Todos esos versos sonaron de culero. Todos esos versos sonaron culeros. Memo, una disculpa, tus salmaqueñas no están tan malas. Están peor las de Valero. Salmaqueña de mi vida, salmaqueña de mi amor. Ana Valero bajó 6 kilos y los traían los chamorros. Ana Valero bajó 6 kilos y los traían los chamorros. Memo Hierbas y Ana Valero, ya mejor si tírense choro. Salmaqueña de mi vida, salmaqueña de mi amor. Me llevo bien con el Memo y eso que no soy cantante. Me llevo bien con el Memo y eso que no soy cantante. Le iba a tirar una de su tía, pero no quiero ser tan cortante. Yo. Mi amigo Facundo, él dice que no es cantante. Mi amigo Facundo, él dice que no es cantante. Démosle la mala noticia que tampoco es comediante. De mi vida, salmaqueña de mi amor. Queremos agradecer a los invitados, Miss Diamond y Memo Hierbas, al equipo de producción, a Rachel Anaya, al señor Fer Reyes, al señor Rodolfo Base, al señor Jesús Patatucci y obviamente al señor Rubén Flores. Mándenle correo a rubenflores@gmail.com. Y gracias a usted, amigo, amiga, helicóptero Apache, que nos ve desde casa. Recuerden no clavarse en nuestros comentarios porque somos expertos en nada y críticos de todo. ¡Ay! La mesa reñoña se acabó.